Avia Yala, un continente de culturas. Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en que se está produciendo una crisis multidimensional y paradigmática en la que las instituciones de la modernidad hacen aguas porque sus contingentes, es decir, sus instituciones, normas, principios, se ven rebasados por una sociedad global que cada vez es más fuerte y participativa. Esto disertaba ayer el presidente Luis Arce durante su informe en el Legislativo, a tiempo de completar sus tres primeros años de gestión. Horas después de su mini cátedra, este jueves salió a la luz el más reciente estudio de opinión del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, titulado Panorama Político y Social de Bolivia, que contempla las respuestas de 2.000 personas encuestadas entre el 11 de octubre y el 6 de noviembre pasados y que trae malas noticias para el presidente Arce. La primera de ellas, que la gestión económica de su gobierno es calificada como negativa por el 62.3% de los consultados, mientras que solo 36.3% la pondera como positiva, mostrando un aplazo presidencial que no se había registrado en la encuesta de 2021, cuando Arce obtuvo un positivo de 62.3%, manifestando un retroceso respecto de 2022, cuando la gestión económica de la administración Arce había merecido un 45% de aprobación. Hoy ratifico lo que dijimos en el Gran Cabildo del Pueblo. Ni cobardes, ni traidores. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que vivan las organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias. Y mientras en las instalaciones del Legislativo Arce escuchaba el griterío de sus acólitos que le señalaban que no está solo, desde la encuesta de la CELAC, el dato referido a su imagen era la segunda mala noticia. Consultada su opinión sobre el presidente Arce, el 54.5% de las y los encuestados dijeron que es negativa, mientras que lo aprobó solo el 39.4%. Recordar que en la medición de 2021, Arce era aprobado por el 47% de la gente, mientras que en 2022, la opinión positiva creció a 47.8%, para esta vez situarse en el ya mencionado 39.4%, o si prefiere, una imagen presidencial negativa de 54.5%. Ayer, durante su discurso informe de 55 minutos ante el Legislativo, el presidente Luis Arce hizo nada más que una sola mención a la corrupción en los ámbitos estatales. Específicamente, se refirió a los jueces del ámbito penal. Lo recordamos. La escuela judicial, la institucionalización de los jueces honestos y las drásticas sanciones contra los jueces corruptos no son suficientes. Tampoco fue suficiente tan escueta mención a la corrupción en el informe presidencial, máxime si se considera que es una de las lacras que más preocupa a la población boliviana, y así se lo hicieron saber quienes aseguraron tras el discurso haberse quedado con las ganas de escuchar algo más de compromiso oficial en esta materia.
casualidad o qué, pero paralelamente al informe de Luis Arce en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía recibía la denuncia de un grave hecho de corrupción que estaría involucrando al ministro de Educación Edgar Pari, quien habría constituido una empresa familiar que realizaría negocios con el ministerio a su cargo. Habla José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio, secundado por el abogado Miguel Cordero, asesor jurídico de la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia. Se le denuncia porque el ministro ha creado, una vez que llegó a ese cargo, una empresa consultora que se encarga de realizar cursos, talleres, toma exámenes, incluso hace el servicio de catering al interior del Ministerio de Educación. Es por ello que se presenta esta denuncia para que se hagan las investigaciones correspondientes a través del Ministerio Público y se pueda determinar si se ha realizado alguna adjudicación o compra a través de esta empresa y el Ministerio de Educación. Y si ese fuera el caso, estaríamos hablando de un probable enriquecimiento ilícito o, en su defecto, legitimación de ganancias ilícitas. Este jueves, conocida la denuncia, el ministro de Educación, Edgar Pari, respondió a la misma desde Potosí, cuestionando el hecho de que hayan vinculado a sus hijos, para luego negarlo todo. Pero yo creo que ya es basta de aguantar. Basta de que alguien acuse peor cuando llega a sus hijos, a sus hijas. Emprender no es delito. Emprender es, creo que es más que todo, que Bolivia necesita emprendedores para poder aportar. Y hoy me denuncian de eso. Yo desde el 2021 tengo una empresa unipersonal y 2022 por cuestiones de trabajo hemos ascendido a una empresa SRL, pero esa empresa, ni la unipersonal ni la SRL, no ha tenido ninguna actividad que investigue todos mis bienes, de dónde vienen, cómo lo he adquirido yo. Ser corrupto jamás. Es un hecho lamentable que realmente en nuestro país no exista justicia con un gobierno democrático, que las víctimas mismo elegimos todos a Lucho, pues con la seguridad de que iba a haber justicia. Escuchábamos a María Javier, representante de las víctimas de la masacre de Sacaba, registrada el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huaylani y que cobró la vida de 10 personas y dejó a un centenar de heridas, quien cuestionó la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Sentencia Número 1 de Sacaba, que se declaró incompetente para conocer y resolver la denuncia en contra de Yanine Áñez, determinando que la expresidenta de facto sea sometida a un juicio de responsabilidades, tal como sucediera hace unos días por el caso de la masacre de Sencata en El Alto. Sobre el tema, Edwin Claros, de la Asamblea de Derechos Humanos de Cochabamba, lamentó esta decisión que, a su juicio, además de extemporánea, es política, y aleja la posibilidad de que se haga justicia con las víctimas de noviembre de 2019. Y pese a que existe unas recomendaciones de la GIEI que determinaban que en el país ha habido masacre en contra de 36 bolivianos, lamentamos que esta instancia judicial de Sacaba haya decidido, después de 3 años, declararse incompetente. Repudiamos esta actitud del Poder Judicial, que en la práctica significa querer dejar en impunidad las 36 muertes que se han dado en el país y concretamente las 22 personas que han fallecido en Sencata y Huaylani.
Mientras la parálisis nacional por el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet se mantiene inalterable, a tal punto que ayer en su discurso de 55 minutos el presidente Luis Arce ni lo mencionó, hoy que se cumplen 103 días de su fuga de una mansión en la ciudad de Santa Cruz, en Uruguay la conmoción va en aumento, todo por la otorgación de un pasaporte a Marcet. A pesar de la caída de varias altas autoridades, entre ellas los ministros canciller y de gobierno, y en vísperas de una movilización sindical de protesta contra la corrupción convocada para el próximo lunes, las dudas sobre el rol del presidente Luis Lacalle Pou en el caso Marcet no cesan. Hoy el influyente intendente de Canelones, Yamandu Orsi, refirió en un programa de televisión ciertos comportamientos mafiosos de Luis Lacalle por lealtad con sus amigos. ¿Usted cree que el presidente hizo en el 2009, algo cuando Bolivia mafioso, aprobó una nueva constitución, dejó de llamarse república y se convirtió en un estado plurinacional. Ahí es otro, son otras. Entonces, sin querer, quizás esté cayendo en algo que ese cambio requirió una lucha de siglos. En medio de una profunda crisis de desconfianza, con distintos liderazgos, se siembran dudas sobre los niveles de infiltración del narcotráfico en el estado uruguayo, se abren grandes interrogantes sobre el financiamiento de los partidos políticos en ese país y los retrocesos y vaivenes en las investigaciones sobre el lavado de dinero, las dudas cercan al primer mandatario. Otra vez habla el alto dirigente Yamandu Orsi, preocupado por la desportillada imagen internacional de Uruguay por culpa del caso Marcet. ¿Usted tiene dudas sobre el accionar del presidente? Las dudas las planteó la propia coalición gobierno, ¿no? Un diputado dijo que, por ejemplo, nuevo como el límite, ¿no? Estamos que no tenía claro si el presidente sabía o no sabía. Hola, lo que termina generándose es una gran duda sobre todo. Cultural, ¿por qué? Por no decir las cosas como son y decir, ¿sabes qué? Acá en la macaneamos la movimiento cultural, ¿usted tiene dudas sobre literario, todo? Locotos, al no terminar de resolver, lo dijo Sanguinetti, lo tenía escuché, habló de errores, se cometieron errores. A mí lo que me está faltando, ¿cuál fue el error? El error fue este, y ¿saben qué? Los responsables somos nosotros. Ahora, desde el singular programa... Abre el juego con Miguel Pando, una maga, qué gran jugada, qué gran jugada. Allí está, Aoki sacó el arquero allá. Penal, 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 penal. Penal. País, ¿ah? Aquí, la zampoña, los charangos tienen que sonar aquí en el establo, el Chúcaro. Así que la invitación hecha por Avia Yala. Con este único gol convertido al Perú, el seleccionado nacional de fútbol en la categoría talla baja se despidió del primer mundial que se disputa en Argentina. El combinado nacional llegó a la fase cuartos luego de que empatara en su debut frente a Marruecos 3-3, imponiéndose luego a Estados Unidos por 6-1 y caer derrotado por 1-0 frente al combinado de Colombia. Hoy, el joven equipo nacional fue apabullado por Perú, que en el primer tiempo ya tenía una ventaja de 5 goles, imponiéndose al final por 7-1, dejando a Bolivia fuera del torneo, aunque con un nada despreciable lugar entre los 8 mejores seleccionados de fútbol de talla baja del mundo. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro Central de la Fecha. Les recordamos que hoy es jueves 9 de noviembre del año 2023. Preparados para contarles las noticias en las próximas dos horas aquí, junto a nuestro compañero de todas las noches, Diego Montaño. ¿Cómo te va, Diego? Hola, gringo, ¿cómo estás? Buenas noches, amigas, amigos del país. Bienvenidas y bienvenidos a El Central. Vamos a tener mucha información en el ámbito nacional e internacional, entrevistas, deportes, contactos con nuestras unidades móviles. Es parte de lo que noche a noche les presentamos. Seguro que sí. Y bueno, una de las noticias que ya podríamos ir dando con carácter de adelanto es la más reciente encuesta que ha hecho CELAC en Argentina. CELAC, que es, por cierto, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Es un think tank, ¿no es cierto?, donde se realizan diferentes actividades, entre ellas sondeos de opinión, encuestas, estudios. Y bueno, pues hoy han dado un resultado ya que aparentemente, y dicen que las encuestas de CELAC son de las más fiables que se hacen en Argentina, el señor Massa
estaría obteniendo el triunfo en el balotaje frente al señor Javier Milei. Así es, por poquito más de un punto, ¿no? Hace instantes han presentado estas cifras. Hace instantes nada más se ha hecho pública esta encuesta, la vamos a comentar un poquito más adelante, pero solamente un adelanto. Y a propósito de CELAC, nosotros vamos a arrancar justamente esta noche con un último o más reciente estudio realizado precisamente por ese centro de estudios referido a la situación política en nuestro país. Contarles que CELAC ha venido realizando durante los últimos 3 años, justamente cuando Luis Arce completaba un año de mandato, al primer año, al segundo y al tercero, en este caso es el tercero, una suerte de evaluación respecto de la imagen, del desempeño económico, de la situación general del país, es decir, una serie de preguntas que le hacen a, en este caso particular de este año, a 2.000 personas, 2.000 encuestados en todas las ciudades del país, en las principales ciudades del eje del país, y de allí obviamente vienen los resultados. Nuestra compañera María Luz Baca ha tenido justamente acceso a ese informe y nos ha preparado esta nota que vamos a compartir con ustedes, donde se refleja, entre otras cosas, ¿cuál la imagen que tiene el presidente Luis Arce arrancando ya su cuarto año de mandato aquí en nuestro país? Compartimos el material. El último estudio de opinión del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica realizado en Bolivia entre el 11 de octubre y el 6 de noviembre arroja que la gestión general del país por parte del presidente Luis Arce tiene una valoración negativa del 50.8% y positiva del 47.2% entre la población. La valoración positiva en el mismo mes de 2021 era de 54.6% y en 2022 fue del 51.3%, mientras que la valoración negativa en 2021 fue del 43.5% y subió al 47.4% en 2022. En cuanto a la gestión de la economía, se situó en positivo con el 62.3% en su primer año de gobierno, bajando al 45% en 2022 para llegar al 36.3% este 2023, a 3 años de su gobierno. La gestión negativa estuvo en 34.7% en 2021, subió al 53.8% en 2022 y escaló al 62.3% al cierre de su tercer año de gestión. La imagen del primer mandatario se encontraba con una aprobación positiva del 47% en 2021. En 2022 subió al 47.8%, pero descendió a 39.4% este noviembre. Mientras que el 45.7% de los encuestados consideró de forma negativa la imagen de Arce en 2021, el 2022 descendió a 44.9%, pero en el cierre de su tercer año de gestión escaló al 54.5%. Respecto a la consulta de los dirigentes más capacitados para derrotar al movimiento al socialismo, más del 34% de los encuestados consideró que debe ser un candidato nuevo. El 14% dijo que ninguno. Posterior a ello se situó a Manfred Reyes Villa con 13.7%, Carlos Mesa con el 10.3%, un empresario independiente con el 9.7% de los votos, Luis Fernando Camacho con el 8.3% y Vicente Cuellar con el 6.3%. El estudio se basó en 2.000 encuestas en los 9 departamentos del país realizadas a través de encuestas telefónicas mediante el método CATI. La selección de entrevistados se realizó tanto entre ciudades capitales y zonas rurales del país, controlando cuotas de género, edad y extractos socioeconómicos. Bien, vamos a continuar con estos cuadros y queremos mostrárselos en pantalla grande, además con la comparación respectiva. Recordarles que al primer año de gestión del señor Luis Arce se había hecho la primera encuesta, luego al segundo año y ahora se ha hecho el tercero. Van a ver ustedes enseguida, ahora mismo, aquí lo tenemos en pantalla, noviembre del año 21. Gestión general del país es una de las interrogantes que le hacen a los encuestados y la posición de la gente el año 21... Ustedes lo tienen acá, mayoritariamente positiva. El primer año de gestión. El primer año de gestión. Muy cercano al votaje, claro, al 55,1%. 1%, muy cerquita. Digamos, habría bajado un 0,5. Noviembre del 21. La gestión general del país. Al segundo año, este 54,6 bajó al 51,3%. Bajando, ¿qué? 3,3. Ojo que acá, en noviembre del 2022, había ya las jornadas de paro en Santa Cruz, ¿no? Era un momento
bastante complicado para el segundo año de mandato de Luis Arce. De acuerdo. Ahora han medido entre mediados de octubre y principios de noviembre y el resultado este año es 47,2%. 47,2%, esa es la valoración positiva de la gestión general del país por cuenta del presidente Luis Arce. Negativo. El primer año, los negativos eran 43,5%, el segundo 47,4%, y ahora, fíjense ustedes, se ha invertido la situación y los negativos le ganan a los positivos. En la percepción de los ciudadanos encuestados por CELAC, la gestión general del país ahora es más bien, tiene una ponderación más negativa, 50,8%. Y llama la atención que, a diferencia del 22, con ese apunte de, diríamos, la crisis política que vivía el país, el paro de 36 días en Santa Cruz, esa era la percepción, aún más positiva que negativa. Y ahora que no hay, diríamos, tantos conflictos, movilizaciones, salvo alguna que otra, ya la percepción negativa está por encima de la positiva. De acuerdo. El elemento que seguramente muchos consideran clave para el presidente Luis Arce, la economía. ¿Cómo está la gestión económica? También se le preguntó a la gente cuál es su percepción respecto de cómo el presidente Luis Arce está llevando adelante la economía de Bolivia. Aquí tenemos el cuadro, ¿sí? Gestión económica. Es exactamente lo mismo, las mismas ponderaciones, noviembre del año 21, noviembre del 22 y noviembre del 23, es decir, lo último, lo reciente. Vean ustedes que el año 21, con un año de gestión, el presidente Luis Arce tenía una imagen positiva del 62,3%. 62,3%. El negativo era apenas 34,7%. El segundo año, del 62,3% de positiva, bajó y reprobó porque apenas sumó 45% de positiva. ¿De acuerdo? Y vean ustedes este año, bajó más aún, del 45% hace un año al 36,3% en la presente gestión. Es decir, en síntesis, la gestión económica del presidente Luis Arce este año es positiva solamente para el 36,3% de la gente encuestada. Es casi la mitad de lo de hace dos años. Justamente. Es como que se hubiera invertido el resultado, porque fíjate, vamos a la negativa ahora. ¿Sí? Vamos a ver qué pasaba la negativa. Lo dicho, en noviembre del 21 la negativa era 34,7. La negativa creció al 53,8 el segundo año. Y este año se sitúa en el 62,3%. Es decir, 62,3% de la gente encuestada considera que la gestión de Luis Arce en tema económico es negativa. Fíjate, 62,3% que era 62,3% positiva en el primer año de gestión. Hoy estamos hablando de exactamente al revés. Los negativos hoy le están ganando a los positivos. Gestión económica, exclusivamente. Sí, ya vamos en situación país y en económica este año el negativo ya está superando. Le preguntaron a la gente, los amigos de CELAC, ¿qué opinión tiene usted del presidente? ¿Ah? ¿Qué opina usted del presidente? ¿Cuál es la imagen del presidente? ¿Si es positiva o negativa? Vamos por favor al siguiente cuadro en el que van a ver precisamente la respuesta de la ciudadanía. La imagen de Luis Arce. Noviembre del año 21, con un año de gestión en el gobierno, 47% de la gente lo veía con una imagen positiva. Tenía una opinión favorable del presidente Luis Arce. Contra 45,7% que tenía una imagen negativa. Bastante estrecho, hermano. Muy cerca. Muy cercano. Mira qué interesante que el segundo año de gobierno de Luis Arce subió ligeramente, de 47 el 21 a 47,8 el 22. Mientras su imagen negativa bajaba de 45,7 el 21 a 44,9 en noviembre del 22. ¿Qué pasó este año? Este año la imagen positiva del presidente, que venía en ascenso en el segundo año, ligero ascenso, 0,8, pero esta vez cayó. La imagen positiva de Luis Arce está acá en este cuadro, 39,4%. 39,4%. Con esta cámara, compañero, contigo, acá. Acá. Eso, exactamente. 39,4%. Esto es imagen positiva. La negativa este año es 54,5, que subió 10. Bastante, poquito más de 10 puntos, casi sí. 11, respecto de la imagen
negativa que existía el año pasado, hace exactamente un año. Entonces, en síntesis, la imagen del presidente Luis Arce a la fecha, en esta última encuesta, o la más reciente encuesta, marca positiva 39,4%, es decir, 4 de cada 10 personas ven una imagen positiva, una opinión favorable del presidente Luis Arce, y 54,5% ¿sí? consideran una imagen negativa, no tienen buena opinión del presidente. Muchos posiblemente digan, pero no redondea, no da 100%, no da 100% porque la columna de no sabe o no responde la hemos obviado. Son porcentajes bajos de 2%, 3%. Ese es el cuadro de situación. Hemos hablado de la situación general del país, la situación económica y la imagen del presidente Luis Arce. Queremos compartir con ustedes otros elementos que forman parte de esta misma encuesta, vinculados esta vez a la oposición, a los liderazgos que deberían ir apareciendo justamente para hacerle frente al movimiento al socialismo. Tenemos el primer cuadro que queremos compartir con ustedes. Este cuadro corresponde a la consulta realizada en el año... Este año. Esta sí. Es la de este año. Sí. Correcto. Dirigente más capacitado para derrotar al MAS, ¿no? Esto es de este año. Esto es de este año. Perfecto. A la gente que rechaza, diríamos, al movimiento al socialismo o a Luis Arce, se le preguntó muy bien. Y ahora, ¿ustedes quién cree que está más capacitado? Y estos son justamente los resultados. Yo les pediría un favor para ir cronológicamente. Este es el cuadro de este año. Quisiéramos mostrarles antes, para que ustedes se den idea de cómo ha ido evolucionando esto, quisiera mostrarles el cuadro del año 2022, del mismo informe de noviembre del año 22, donde no le preguntaban al dirigente más capacitado, cuál sería el dirigente más capacitado para derrotar al MAS, sino la pregunta era el dirigente que lidera la oposición. ¿Cuál es el dirigente que lidera la oposición? Ahí está. Ahí está. ¿Quién es el líder de la oposición? Así se lo preguntaron. Y vean ustedes, hace un año, para estas personas encuestadas, esas 2.000 personas, Fernando Camacho era el líder, con casi 20%. Liderando el paro de 36 días, eso no hay que perder de vista, ¿no? De acuerdo. Estaba en el auge, diríamos, el paro de los 36 días en Santa Cruz. Exactamente. Tome nota, por favor, vean ustedes. Camacho, 19,9%. El segundo líder de la oposición, según esta gente, era Carlos Mesa, con 7,1%. Tercero estaba Manfred Reyes Villa, con 4,7%. Y luego aparecía Johnny Fernández, con 1,4%. Pero fíjate qué curioso este dato. No hay un liderazgo definido. Tremendo. 60%. 60% de la gente creía que no había en ese momento un liderazgo definido claramente. Pero, por favor, tome nota este datito. 19 Camacho, casi 20, 7 Mesa, 4,7 Manfred Reyes Villa. ¿Sí? ¿Los vas a retener? Sí, los vamos a acordar. Perfecto. Vamos ahora sí al cuadro de este año. Vamos a ver qué ha sucedido cuando le preguntaron, señor, señora, ¿cuál es el dirigente más capacitado para derrotar al MAS? Ya no solamente hablando de un liderazgo. Y vean ustedes qué sucedió. El señor Reyes Villa, que tenía ¿cuánto? 4,7. 4,7 es ahora mismo, según esta encuesta, el hombre o la persona o el dirigente más capacitado para derrotar al MAS. Subió 9 puntos. 13,7%. 13,7% el señor Manfred Reyes Villa. El señor Mesa, que tenía ¿cuánto? 7,1. Ha crecido a 10,3%. 3% más o menos. 10,3% Mesa. Ah, mira esa figura. Aquí es una cosa genérica que no detalla, pero dice un empresario independiente. 9,7% cree que ese sería el mejor candidato para derrotar al MAS en las elecciones. Camacho, que estaba en 19,9, ahora está en 8,3%. Johnny Fernández desapareció de este escenario y aparece Vicente Cuellar con 6,3%. Pero aquí hay un elemento que también llama la atención y es que un candidato nuevo, sin especificar quién sería o de qué sector en este caso, y da 34% de la gente esa opinión. 34%, prácticamente un tercio, un poquito más de un tercio, de la gente que cree que tiene que ser un candidato nuevo. Y si a eso le sumamos el 9,7% de un empresario independiente, que también sería un personaje nuevo, aunque parecería que fuera como más un outsider de la política, esa pregunta o ese ítem, pero estaríamos hablando de un 43,7%. Correcto. Ahora, este ninguno, la verdad es que no termino de entenderlo. ¿Qué sería este ninguno, digamos? ¿Que ninguno le va a poder hacer, va a derrotar al MAS? No sé si será esa la respuesta. ¿O ninguno de esos? ¿O ninguno de esos? O es como que tendría que aparecer uno nuevo.
De acuerdo. Sí, ahí es como medio ambiguo todavía. Perfecto. Pero bueno, mira, entre el 34% de candidato nuevo, entre el 14,3% de ninguno y el 3,4% de no sabe, no contesta, suman un 51.7%. Muy cercano a ese 60% que decía un nuevo liderazgo el año pasado. De acuerdo. Bueno, esto es producto, reiteramos, de este trabajo, de este estudio que ha realizado CELAC, ¿verdad? Y que tiene que ver justamente con la realidad boliviana. Vamos a ir a un último punto, a un último acápite. Yo me imagino ustedes ansiosos, seguramente se preguntarán, ¿qué rato van a mostrar, por ejemplo, quién está mejor situado en rango de liderazgo interno, por ejemplo? ¿Quién está mejor, Evo Morales o Luis Arce? ¿Cuál es el candidato que tiene más chances? Si las elecciones fuesen este domingo, ¿usted por quién votaría? ¿Por Evo Morales, por Luis Arce o por quién de la oposición? Bueno, esas preguntas, si las hicieron, no las publicaron. Nosotros no tenemos acceso a ese material, no sabemos si se ha preguntado, en una de esas no lo han preguntado, pero reitero, nosotros no tenemos acceso a esa información. Nos quedamos con lo que ellos han publicado y con lo que me imagino es, digamos, en términos periodísticos, publicable. Lo otro quedará, si es que hay, off the record, ¿no? Como se dice en términos periodísticos. Aquí está el comparativo. Bueno, aquí está el comparativo, ¿no? Sí. Aquí está el comparativo que seguramente va a poner contentos a algunos y pensativos a otros. Bueno, ¿no? Carlos Mesa, diríamos que ha tenido un crecimiento del 3%, el 3.2%, es, diríamos, con, bueno, Manfred Reyes Villa, el crecimiento es del 9%, entonces, sin duda alguna, entre esos dos liderazgos parece que van a estar contentos después de conocer esto. Ahora, insisto, esto está, diríamos, es como una, como casa, ¿no? O sea, le falta una oreja, ¿no? Porque la otra oreja es, pues, ¿qué pasa con el MAS? Claro. ¿No? Más allá de sus pugnas y sus diferencias y los problemas que puedan existir, evidentemente va a haber un candidato del MAS. ¿Qué porcentajes tendrán los candidatos del MAS? Eso seguramente es, puede que sea una carta que está escondiendo CELAC por alguna razón y obviamente que no hayan preguntado. Yo dudo que alguien que hace una encuesta a 2.000 personas no caiga en la tentación, cuando menos, de preguntarle y decirle si las elecciones fueran este domingo. ¿Usted votaría por Evo o por Lucho? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero bueno, claro. Vamos a cerrar esto, este momento, con este último cuadro que tiene que ver con las preocupaciones de los ciudadanos. Y particularmente, la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el principal conflicto en el futuro cercano? ¿Qué es lo que más le inquieta, le preocupa? Y aquí tenemos la respuesta, un eventual enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce al 42,8% de la ciudadanía. ¿Sí? Sacando este tema, que es una cuestión interna del movimiento al socialismo, el siguiente acápite es corrupción y narcotráfico, 21,5%. Es decir, de las 2.000 personas, el 21% de esas 2.000 personas dijeron, me preocupa corrupción y narcotráfico. Luego viene el censo de población y vivienda, la confrontación entre oficialismo y oposición, elección de las máximas autoridades judiciales, bajito, 7,7, y no sabe, no responde, 5%. Pero queremos poner énfasis en el tema corrupción y narcotráfico, dos acápites o dos asuntos que ayer prácticamente brillaron por su ausencia en el discurso del presidente Luis Arce. De corrupción, ¿corrupción dijo una sola vez? Corrupto. Corrupto. Jueces corruptos. Jueces corruptos, no una sola vez. Corrupción. Una sola vez. Y narcotráfico. Tenía 7 veces, había mencionado la palabra narcotráfico, sobre todo en el trabajo de interdicción, en los resultados, las cifras que dio a conocer, y que la lucha boliviana contra el narcotráfico era algo de lo que había que sentirse orgullosos. En 7 oportunidades mencionó la palabra narcotráfico. Bueno, a propósito de corrupción, no sé, como decíamos en los titulares, si es casualidad o qué, pero hoy se conoció un presunto hecho de corrupción que toca ni más ni menos que a un colaborador estrecho del presidente Luis Arce, que es su ministro de Educación. Los detalles nos los trae Bárbara Paya. Yo desde el 2021 tengo una empresa unipersonal y 2022 por cuestiones de trabajo hemos ascendido a una empresa SRL, pero esa empresa, ni la unipersonal ni la SRL, no ha tenido ninguna actividad. Afirmaciones del ministro de Educación Edgar Pari en la ciudad de Potosí. Las declaraciones surgen luego de que la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia presentaran una denuncia penal ante el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias. La razón, Pari habría montado una empresa en noviembre del 2022, según el documento que mostró Laura Montaño, presidenta de la Junta Nacional. Donde podemos evidenciar cómo han sacado en el Face para buscar inversionista. Y hemos ido investigando, llamando, donde nos aseguran que la inversión es segura. La oficina que queda, de donde se administra toda la empresa, es al lado del Ministerio de Educación.
cuarto piso. Pero, ¿cómo se identifica a la empresa denominada Centro Multidisciplinario de Formación, Investigación y Servicios Generales, CENFI SRL? A través de una convocatoria lanzada en redes sociales, según detalla el abogado Miguel Cordero. El número telefónico que está en redes sociales lo atiende una persona que se identifica con el nombre de Cintia, en las cuales, haciendo las averiguaciones, al parecer esta señorita pertenece al Ministerio de Educación. Y estaríamos hablando de un tráfico de influencias. El acta de constitución en la que se sustenta la denuncia de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia señala que la empresa fue creada el 4 de noviembre de la gestión 2022, donde se muestra como mayor inversionista al actual ministro de Educación, Edgar Pari, con el 32%. La empresa tendría un capital de 60 mil bolivianos. No lo niego, yo tuve, antes de ser ministro, yo tenía que comer de algo cuando justamente me calumniaron, me sacaron del sistema, cuando lamentablemente ex autoridades se valieron de documentos falsos para empañarme mi imagen. Emprender no es delito. Yo desde el 2021 tengo una empresa unipersonal y 2022 por cuestiones de trabajo hemos ascendido a una empresa SRL. Esa es la explicación que da el ministro de Educación. Por su parte, el abogado de los denunciantes piden al Ministerio Público investigar si la empresa se benefició con algún contrato del Estado. Y se pueda determinar si se ha realizado alguna adjudicación o compra a través de esta empresa y el Ministerio de Educación. Y si ese fuera el caso, estaríamos hablando de un probable enriquecimiento ilícito o, en su defecto, legitimación de ganancias ilícitas. La denuncia se la realizó la mañana del jueves. Ya en horas de la tarde, la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, consultada por Aviala sobre el caso, manifestó que se abrió una investigación. Se ha abierto a la investigación. Nosotros vamos a proseguir también la investigación. Cualquier ciudadano boliviano, independientemente de su posición, puede tener un emprendimiento, puede tener una empresa, pero lo que acá nosotros tenemos que velar es que estos emprendimientos o estas empresas no obtengan ningún tipo de beneficio del Estado, y a eso nos vamos a abocar en el proceso de investigación. Según información del abogado Miguel Cordero, el Centro Multidisciplinario de Formación, Investigación y Servicios Generales, CENFI SRL, estaría registrado en CEPREC con la dirección de la vivienda del ministro de Educación, Edgar Pari, en Potosí. En La Paz, tendrían una oficina de monitoreo en cercanías del Ministerio de Educación. Bueno, lo que queda como tarea para los investigadores es determinar si entre esa empresa que tiene el señor Pari, que eso no es un delito, está clarísimo, existe algún tipo de nexo, de vínculo o, diríamos, de prestación de servicios de parte de esa empresa en la que él figura como socio junto a sus familiares y el gobierno, ¿no es cierto? Si él eventualmente desde su ministerio o desde otra instancia del gobierno está llevando adelante negociaciones o acuerdos o contratos o algún tipo de provisión de servicios de su empresa para el Estado, ahí evidentemente habría una incompatibilidad y un delito, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, simplemente se está investigando, esperemos los próximos días para ver cómo finalmente termina esa investigación. Como seguimos esperando, imagínense, 103 días estamos esperando que aparezca Marcet, que no aparece, que no sabemos si algún día finalmente aparecerá. En Uruguay, un terremoto político, aquí todo absolutamente bajo control. Ayer extrañamos que el presidente no haya siquiera mencionado la palabra Marcet, no la mencionó. No la mencionó Marcet, en ningún momento. Tampoco del narcovuelo, diríamos que son los dos escándalos vinculados al narcotráfico más fuertes de este 2023, o de lo que va, por lo menos. Seguramente que sí. Bueno, esperemos tener pronto noticias, ¿no es cierto? Y que sea el propio presidente, ojalá el que tenga que salir en una conferencia a decir, señores, acá está Marcet, lo agarramos, finalmente el señor lo vamos a entregar a las autoridades que corresponde. Ojalá, ojalá llegue algún día esa feliz jornada. Vamos, mientras tanto, a este informe que sobre el hecho ha preparado una síntesis, una reseña, nuestra compañera Bárbara Valle. Ya saben de la renuncia del ex canciller Francisco Bustillo, que el mismo miércoles me llamó a decir que él quería dejar liberado al gobierno y que me presentaba su renuncia que acepté. Y en estos días, hoy con se los terminaron hechos, de dar, los protagonistas, el ministro las Heber, voces, el en subsecretario el Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, las tres personas me han ofrecido su renuncia, acepté los tres ofrecimientos, van a dirimir en la justicia, según tenemos entendido, se abre una causa por este tema. Yo tengo la convicción y la tranquilidad que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado. Era Luis Lacalle Pou,
presidente de Uruguay, confirmando que tres altas autoridades de gobierno presentaron su renuncia luego de que se diera a conocer un audio que vincula al ex canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, donde sugiere a la vicecanciller de ese país que diga que perdió el celular para no mostrar mensajes en los que se refería a Sebastián Marcet. En septiembre de la gestión 2021, se entregó un pasaporte uruguayo a Sebastián Marcet que le permitió escapar de Dubái, donde estaba detenido por intentar utilizar un documento falso para viajar. Esto le permitió ocultarse de la justicia por 2 años. En julio del 2023, el Rey del Sur apareció de manera pública en Bolivia. Por su parte, la Central Sindical Uruguaya, el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay, alistan una marcha para este lunes en contra de la corrupción por el caso Marcet. Con una concentración en la explanada de la Intendencia Municipal y una marcha la tarde, hasta la Plaza de la Libertad en defensa de la democracia y contra la corrupción. No solamente hay una organización del Poder Ejecutivo que, digamos, ha faltado a la verdad al Parlamento, que es donde está la representación de la soberanía popular, sino que además se han tomado medidas para ocultar al Poder Judicial pruebas importantes sobre un tema que es aberrante, y es cómo nuestro país le da un pasaporte a un narcotraficante notorio, que ya existía la información previa y que nos complica en una situación que la verdad que deja al país bastante muy mal parado a nivel internacional. Ese es el movimiento que se tiene en Uruguay, pero ¿qué pasa en Bolivia? Si bien no se ha logrado el objetivo principal, que es la aprehensión y captura, hemos dado buenos avances y buenos pasos en lo que se refiere a desestructurar esta organización criminal, principalmente en nuestro país. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, parte de la cartera de gobierno que ejecutó la burlada Operación León 23, asegura que se desarticula la organización criminal de Marcet que operó en Bolivia. Son 103 días sin Marcet. Como gobierno nacional hemos dado importantes pasos en lo que es la desestructuración de esta organización criminal. Son más de 25 millones de dólares que se ha afectado económicamente y logísticamente. Pese a ello, la jornada del miércoles, el juez Roberto Parada Mole determinó la libertad de Daniela Jordán, la agente inmobiliaria que realizaba la transacción de bienes para el Rey del Sur. Jordán fue aprehendida el pasado 15 de agosto. Se ha dispuesto que la misma se defienda en libertad. Hemos presentado en audiencia el recurso de apelación correspondiente. Bueno, que los riesgos que procesales que la tenían a ella vinculada al presente proceso con esa medida cautelar de detención preventiva, habría la misma acreditado el día de hoy una actividad lícita. Sin embargo, al ser una investigación compleja, el riesgo procesal de obstaculización se mantiene latente. Fuentes afirman que Sebastián Marcet, prófugo desde el 29 de julio de la presente gestión, se encuentra en buen resguardo, en un lugar seguro y con protección. Recuerden la historia y privilegios de Pablo Escobar. Marcet es lo mismo, es el mismo método, señala la fuente. Están hablando de mí, de un secuestro que no existe, alterados, buscándome por cielo y tierra, porque tengo mucha información. Y la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda. Desde la cartera de gobierno se persiste en que el Rey del Sur continúa en territorio nacional. La historia de Sebastián Marcet aglomera diferentes aristas, cual si fuera una película, sostenía una vida social. Era un reconocido futbolista, entre otras cosas. Por detrás, lideraba una organización de narcotráfico. 103 días sin rastros del Rey del Sur. También de las distintas actividades económicas que realizaba, el número de aprehendidos que ha sobrepasado las 30 personas, y por otro lado la coordinación internacional que se está teniendo con otros países de la región, como Uruguay, como Brasil, como Paraguay. 3 días antes de su fuga, sacó a sus hijos del colegio. Según datos de la policía, hasta la fecha, se investigó a 105 personas. 41 personas fueron aprehendidas, 7 extranjeros. 29 personas cuentan con detención preventiva. Sin embargo, 7 salieron de la cárcel con medidas sustitutivas. Se ejecutaron 131 allanamientos. 39 inmuebles fueron secuestrados, entre ellos
un famoso centro de eventos y espectáculos. No solo a partir de los distintos secuestros de bienes inmuebles, también de las distintas actividades económicas que ellos realizaban, el número de aprehendidos que ha sobrepasado las 30 personas. 4 hangares en el Trompillo de Santa Cruz y 4 en Santa Ana de Yacuma, en Beni, en San Ramón, fueron allanados y presentados. En Santa Ana de Yacuma se secuestraron 9 avionetas. Autoridades policiales afirman que se afectó en casi 30 millones de dólares al patrimonio de la organización criminal de Sebastián Marcet. 4.274 armas. Cuando Bolivia aprobó una nueva constitución, dejó de llamarse república y se convirtió en un estado plurinacional. Cargadores de diferentes calibres y chalecos antibalas. Lograr este cambio requirió una lucha. Secuestrados entre cisternas, vagonetas, autos, camionetas, microbuses, camiones, motocicletas. Se incautó 1.315 cabezas de ganado vacuno, además 406 kilos de cocaína y 444 mil dólares en equipos electrónicos y documentación fueron secuestrados. Me informa el señor ministro que solo le temo a Dios, que no es necesario hablar de sangre o del peligro de mis hijos, pedirme que me entregue. Le cuento que entregarme no es una opción. Bien, informe completo de nuestra compañera Bárbara Palle para actualizar la situación de este ciudadano uruguayo que hace 103 días desapareció y, bueno, pues nadie supo dar ya razón de su paradero. Me imagino seguirán trabajando sobre las dos hipótesis, ¿no es cierto? Que es lo más coherente que hemos escuchado en los últimos años de investigación criminal, que es o está aquí o fuera del país. O ya no está aquí, ¿no es cierto? Que es lo lógico. Mientras existe esa revolución o ese terremoto en Uruguay, como lo decíamos, acá realmente se ha planchado prácticamente el tema, se habla de algunos operativos, nada como veíamos en los primeros días en Chalquipampa o en San Ramón, en el departamento del Beni, parece que eso ya es cosa del pasado. Bien, vamos a ir a una pausa. Enseguida continuaremos con más Central, así que les pedimos que nos aguarden. Será muy breve. Enseguida continuamos con mucha, mucha más información. Gracias por estar ahí. Ahora estás bien. El Central. En el 2009, cuando Bolivia aprobó una nueva constitución, dejó de llamarse república y se convirtió en un estado plurinacional. Lograr este cambio requirió una lucha de siglos, con diferentes estrategias, con distintos liderazgos, con traiciones, retrocesos, tragedias y triunfos. Noviembre Rojo, de lunes a viernes a las 16 horas. Techvisión, nuevo ciclo. Te estamos esperando. Hola, soy Esdenka Warmiflow y te invito a ver nuestra super programación desde una visión cultural, musical y social. Tendremos a Ulupica, movimiento cultural literario, Locotos Crew desde Cochabamba, el colectivo Hip Hop Sensei con actividades de freestyle rap, la tiendita colaborativa Llévate Casi y mucho, mucho más solo por Avia Yala TV. Desde el singular programa Galopando con el Chúcaro, desde el establo, como siempre lo digo con muchísimo cariño, para guitarrear, para compartir con los músicos del país. Aquí, la zampoña, los charangos tienen que sonar aquí en el establo del Chúcaro. Así que la invitación hecha por Avia Yala para el país entero. Los espero. Chaco boliviano. ¡Te bailan santiagueños! Somos parte de una generación que ha crecido en el marco de un proceso democrático. Para nuestra generación, a diferencia de las que estuvieron antes, la militancia no es en contra de dictaduras militares o del neoliberalismo. Sino, se construye en la búsqueda por ampliar otro tipo de derechos y profundizar los cambios en Bolivia. Somos feministas, somos militantes de izquierda. Y hoy decidimos abrir la ventana. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Avia Yala, un continente de culturas. Nos encontraremos con los hechos, los protagonistas, las voces en el informativo Aymara. Allá, Marquechina, Cajista. Continúas viendo El Central.
Gracias por seguir en sintonía del Central de Avia Yala Televisión. 20 horas 48 minutos. Vemos el carril de subida de la Mariscal Santa Cruz y la Yanacocha, que realmente está bastante cargadito, el de bajada también. Mientras que en la Valliviana, a la altura de la 17 de Calacoto, todo fluye con normalidad. Arrancamos un nuevo bloque y arranca también una nueva legislatura en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuáles los proyectos, las agendas, los temas pendientes para esta nueva legislatura? María Luz Vaca nos lo cuenta. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, se estrena al frente de la Cámara Baja con una sesión a desarrollarse este viernes 10 de noviembre en Potosí, a partir de las 10 de la mañana, para considerar un proyecto de homenaje camaral por el aniversario 213 del departamento. Será en el Teatro Víctor Paz Estensoro. El pasado 8 de noviembre se inauguró oficialmente la gestión legislativa 2023-2024 con una amplia agenda de proyectos que quedaron pendientes, entre ellos el presupuesto reformulado 2023, cuyo tratamiento debe realizarse en una sesión de asamblea, ya que el Senado modificó la propuesta y diputados no las aceptó. Así reclaman los sectores. Los recursos son para la población, para las políticas sociales, para la emergencia, como ya indiqué. Y estos senadores y diputados que le están dando la espalda, nosotros le pedimos, ojalá que vean esta entrevista, que se ponga la mano al pecho. Podía haberlo hecho ya la semana anterior, no lo ha hecho, puede hacerlo esta semana y sigue pendiente. Quien no tiene la voluntad de que esto salga es el vicepresidente. También está pendiente el desarrollo de la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales. Un proyecto aprobado y consensuado en el Senado hace 10 semanas fue paralizado en diputados por el Tribunal Constitucional Plurinacional por una consulta del Tribunal Supremo de Justicia. En 52 días culmina la gestión de las actuales autoridades. Y los magistrados actuales de la cúpula judicial tienen que irse el 31 de diciembre, no pueden quedarse un minuto más después del 31 de diciembre. Sin embargo, y esto lamentablemente, van a generar posiblemente un fallo de autoprórroga judicial inconstitucional. Esto significa que van a transgredir el mandato de la Constitución, que les permite estar solamente 6 años. Además, dentro de la agenda legislativa se debe tratar el presupuesto general del Estado 2024, designar a una nueva autoridad en la Contraloría General del Estado y la designación de un nuevo fiscal general del Estado. Seguimos hablando de temas políticos y esta vez del Movimiento al Socialismo. El jefe máximo de esta organización política hoy dio a conocer el inicio de una denuncia contra vocales del Tribunal Supremo Electoral. El presidente nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Aymá, anunció que presentará una denuncia contra el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi Quispe, por haber señalado que no cumple con los requisitos de militancia y de aportes a su partido. Uno de los motivos por los que el Congreso de la Laucaeña fue anulado. Ya has exagerado. Es una autoridad. ¿Tiene la tarea del Tribunal Supremo Electoral? Cuidar la democracia, fortalecer la democracia, orientar, ¿no? Como están en informes del sistema intercultural, de fortalecimiento de la democracia, informe legal del Tribunal Supremo Electoral, reconocen el Congreso del MAS. Morales afirmó que cumplió con sus aportes como militante del MAS y dijo que el Tribunal Supremo Electoral miente al señalar que no ha cumplido con sus cuotas. En plena conferencia de prensa presentó sus descargos sobre sus aportes. La documentación correspondiente, que soy el militante más disciplinado, tengo mis aportes correspondientes. Yo vengo de la lucha sindical, en la lucha sindical, que es tan importante la disciplina sindical. En cualquier institución, en la familia, otras instituciones, ahora el MAS y el PCP, que es tan importante la disciplina. Entonces, no puede entender cómo es posible que un miembro del Tribunal Supremo Electoral diga que no tiene aporte, que no es militante. Bien.
Bien, recordarán ustedes, hace unos días se habían instalado unas vigilias, en el caso particular aquí en la ciudad de La Paz, en la Plaza Baró, en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral, justamente pretendiendo, esperando que se tome una determinación de parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral con relación al recurso de revisión extraordinario que habían planteado los dirigentes del Movimiento al Socialismo, en particular el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo. Entendemos que se habían puesto como fecha límite hoy, justamente para que se pueda tener alguna respuesta, alguna novedad. Háganos un conjunto, por favor, una novedad, alguna noticia respecto a la situación, pero entendemos que no se ha llegado finalmente a aquello. Simplemente comentarles, en el afán de poder invitar a alguno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral a nuestro espacio esta noche, todos están de viaje. Todos están de viaje. Sí, nadie podía atender el requerimiento, sí. Pese a que han tenido, diríamos, contacto telefónico, sí. Alguno de ellos, que mencionaba, por ejemplo, ayer una de las vocales, mencionaba que en realidad no se había anulado el Congreso del Movimiento al Socialismo. Entonces eso despierta más dudas. Al final, entonces, ¿cuál fue la decisión de la Sala Plena? Claro, mi razonamiento respecto a que no están en la ciudad es que vanamente habrán esperado que haya una Sala Plena hoy, por ejemplo, si todos están de viaje. Obviamente no hay quórum, no hay forma de llevar adelante una sesión en la que se determine cuál es finalmente el tema. Entendemos que, según los cálculos que hacían los asesores jurídicos del MAS, el plazo para que atiendan, den una respuesta a ese recurso de revisión extraordinaria que ellos han planteado, ya estaba feneciendo en la fecha. Así que se suponía que hoy podrían tener alguna respuesta. Nos informan desde la Plaza Baroa, nuestro compañero allí destacado, que estarían levantando prácticamente todas las medidas, ya no habría más la vigilia, esa es la explicación que nos han dado, aunque no queda claro cuál va a ser el futuro de estas movilizaciones. Un dato que no es menor es que ayer el señor García, que es el segundo dentro del Movimiento al Socialismo, había manifestado que eventualmente podrían, sí, realizar un congreso más adelante. No sé si esa es ya la posición definitiva del Movimiento al Socialismo o está precisamente en virtud a estas dilaciones y esta posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral finalmente termine no diciendo nada, ¿no? Lo que seguramente tampoco sería un buen antecedente para el ejercicio de las actividades partidarias políticas. Bueno, estaremos atentos, veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto la información que tenemos es que esta vigilia que se realizaba en la Plaza Baroa, allí frente al Tribunal Supremo Electoral, finalmente ha sido dejado sin efecto. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito de temas entre económicos y políticos. Ayer el presidente Arce estaba dando su informe en el ámbito del legislativo, allí al cumplimiento de su tercer año como presidente del Estado, y refirió muchos temas, ¿no es cierto? Uno de ellos, los económicos. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que tiene su base de actividades en Santa Cruz, pues ha tenido ya un criterio respecto a lo que dijo ayer el presidente Luis Arce, un poco las expectativas para estos próximos dos años de gobierno de Arce. Vamos a compartir este informe que, justamente con declaraciones del IPSE, tiene nuestra compañera Adriana Álvarez. Después del mensaje presidencial, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, planteó al gobierno cuatro políticas para generar mayores rendimientos en la economía boliviana. Entre ellas señaló que se debe fortalecer las exportaciones no tradicionales, producir más etanol y mezclarlo con gasolina para reducir la importación de combustible, reforzar la lucha contra el contrabando y coordinar una agenda público-privada. Para aumentar el crecimiento y generar empleos dignos y sostenibles en el tiempo, esa es la solución y eso es lo que hubiéramos querido escuchar con énfasis de parte de nuestro presidente. Es cierto que la inflación es baja, pero hay que coincidir que esa inflación baja es una inflación reprimida. Que si no solucionamos el tema del dólar, si no solucionamos el tema de los combustibles, el día de mañana podrían ser gatilladores de inflación. A criterio del gerente, preocupa el declive del crecimiento económico en Bolivia, tomando en cuenta que en 2021 el país creció en 6,1%, en 2022 llegó a 3,5%, y en lo que va de este 2023, al primer trimestre el indicador de crecimiento fue del 2,3%, y este segundo trimestre alcanzó al 2,2%. Todo prácticamente ha caído por problemas externos e internos. En lo externo, una demanda que va hacia la baja, una menor dinámica económica. Por eso no va a haber segundo aguinaldo este año, aunque no se lo ha dicho oficialmente, pero no puede haber segundo aguinaldo este año.
Recordó además que este no fue el año de las exportaciones bolivianas, tomando en cuenta que entre enero y agosto existe un déficit en la balanza comercial de 47 millones de dólares. Y si comparamos el periodo hasta agosto de este año con enero y agosto de 2022, Bolivia dejó de percibir aproximadamente 2.300 millones de dólares. Del lado de las exportaciones de los 20 principales productos, prácticamente todo ha caído, minerales, hidrocarburos. Le hemos escuchado hablar un par de veces de unidad ayer al presidente, pero unidad no solamente debe darse entre el gobierno y los movimientos sociales, sino con todos los ciudadanos que creen en este país, arriesgan e invierten en este país. La falta de una agenda público-privada, todo eso nos ha impedido tener una mejor performance. Y claro, si caen las exportaciones, caen también la posibilidad de generar dólares. Este tema que allá por febrero de este año arrancó esta crisis de los dólares en el país y que ahora tiene una nueva arista, una sospecha desde el gobierno nacional. Nos lo cuenta Adriana Álvarez. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo en una agencia de noticias que se sospechaba de que los bancos privados proveen dólares a los librecambistas para que estos vendan la divisa en el mercado negro a un mayor precio al tipo de cambio oficial. El mismo día de la declaración del viceministro Silva, el vocero presidencial Jorge Richter aseguró que en el cuarto año del presidente Luis Arce existirán más dólares porque sustituirán las importaciones. Es el proceso de sustitución de importaciones a través de la industrialización. Una perspectiva en el horizonte que nos hace y que nos permite avizorar que buenos días van a llegar para el país. Esto es importante, eso nos va a permitir reconvertir la base económica del país, poder captar mayor cantidad de divisas. El viceministro Silva señaló que el tema de los dólares se tiene que investigar, tomando en cuenta que si una persona va al banco, le dicen que no cuentan con esta divisa. Pero por el contrario, un librecambista sí cuenta con la moneda estadounidense. La escasez de dólares se hizo visible en febrero. Y ya en el penúltimo mes del año, aún es evidente la falta de dólares en las entidades bancarias. Si queremos nosotros retornar a la normalidad del año 2022, cuando íbamos y conseguíamos el dólar a 6.97 en la banca comercial o en las casas de cambio, y teníamos un dólar a 6.96 en el mercado paralelo, lo que hay que hacer es aumentar la oferta de dólares en el sistema financiero y también en el mercado libre. Eso pasa por exportar más. Bien, vamos a referirnos a este tema que pues al principio de esta semana generó mucha tensión aquí en la ciudad de La Paz. Hablamos de la presencia de los mineros cooperativistas auríferos de este departamento que habían llegado en gran cantidad aquí a la ciudad de La Paz, que ingresaron por diferentes frentes, realizaron una serie de movilizaciones, protestas un poco más violentas la tarde de lunes, en fin, la situación se fue extendiendo hasta que por fin se dio la posibilidad de encontrar espacios de diálogo con el gobierno. Han ido avanzando, aunque entendemos que hoy se han detenido, han avanzado algunos de los puntos del pliego petitorio de los mineros. En este siguiente informe vamos a conocer los pormenores. Lo brinda el ministro Marcelino Quispe de Minería. Exactamente, que es el titular de Minería. El día de ayer, hasta muy en un horario muy tarde, hemos acordado ya solucionar, viabilizar cuatro puntos. El pliego petitorio es de 7, nos quedaban 3 para hoy día. Hemos tocado los dos primeros. Y bueno, no hemos llegado a, no es que a acuerdo, ¿no? Porque en estos puntos no puede haber un acuerdo. Ya, de acuerdo a la petición de ellos, solicitan otorgación de la personería jurídica de la FECMABOL y de la FEDECOMIN Centro Potosí. Ya, nosotros no otorgamos esa documentación. Estas dos solicitudes están relacionadas con la presentación de una acción inconstitucional abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre. Han habido un abandono, no siempre todos tienen el mismo criterio, algunos estaban todavía señalando que podíamos seguir avanzando, conversando los demás puntos que nos faltaban, pero hay también algunos compañeros cooperativistas que prácticamente han abandonado, ¿no?
Atención con esta noticia, se ha confirmado desde el Ministerio de Educación que las personas que no han, los niños en este caso escolares, las niñas y los niños que no han podido cobrar hasta ahora el bono Juancito Pinto por alguna circunstancia, los denominados rezagados, ¿no es cierto?, que quedaron por fuera del calendario, van a poder hacer efectivo el cobro del Juancito Pinto, que es equivalente a 200 bolivianos, a partir de este 13 de noviembre. El 13 de noviembre, es el lunes, ¿no es cierto?, el lunes, y podrán hacerlo hasta el 2 de diciembre inclusive. ¿Sí? Se va a extender desde el 13 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Van a tener que ir a los mismos lugares donde se ha venido pagando, son diferentes instituciones bancarias, cooperativas, etcétera, todas las sucursales del Banco Unión, por ejemplo, que son las que pagan este beneficio. Tendrán que llevar su documento de identidad del tutor, del niño, del menor, etcétera, y obviamente pues allí se harán beneficiarios del bono Juancito Pinto. Reiteramos entonces, a partir de este lunes 13, no hay ningún tipo de cronograma ni restricción de orden alfabético, como apellidas, ¿no? Ese tipo de cosas no. Todos los que no han cobrado ya a partir de este lunes pueden acercarse a los puntos de pago y allí hacer efectivo el bono Juancito Pinto. Reiteramos, hasta el 2 de diciembre podrán cumplir con esta, con este trámite, ¿no es cierto?, para lograr el beneficio del Juancito Pinto. Después del 2 de diciembre, no aconsejamos que se demore porque posiblemente esos recursos vuelvan al TGN, ¿no es cierto? Claro, y sean revertidos. Pierdan, ¿no? Exactamente, pierdan la posibilidad de cobrar el beneficio. Reiteramos, desde el lunes entonces, en todos los puntos de pago del bono Juancito Pinto, no interesa cómo apellida el niño, qué edad tiene, de qué ciclo es, todos pueden ir desde el 13 de noviembre a cobrar su Juancito Pinto. Esa es la noticia que queríamos compartir con ustedes. Nos vamos rápidamente a hablar de indicadores económicos, ¿le parece? Aquí presentamos nuestros cuadros. Arrancamos como siempre con las monedas, el dólar, la cotización oficial, justo veníamos a hablar de eso, es de 6 bolivianos con 86 centavos. En las pizarritas de las casas de cambio dice 6,96, pero sabemos que en realidad la cotización es mucho más alta. El euro, 7 bolivianos con 34 centavos la cotización oficial, 7,50 en las casas de cambio. El yuan chino, 0,94 centavos la cotización oficial, 1 boliviano en las casas de cambio. El peso argentino, 1 boliviano con 96 centavos, 0,75 por cada 100 en las casas de cambio. Contarles que hoy en Argentina el peso ha vuelto a subir después de unos días de bajada y bajada, pues hoy trepó 70 pesos. Cerró la jornada en 960 pesos argentinos por cada dólar estadounidense. Reiteramos, 960 el dólar blue en Argentina. Real brasilero, 1 boliviano 39 centavos la cotización oficial, 1,42 en las casas de cambio. El peso chileno, 7 bolivianos con 59 centavos la cotización oficial, 7,68 en las casas de cambio por cada 1,000 pesos chilenos. En Chile, por cierto, subió la cotización 15 pesos, cerrando en 912 pesos chilenos por cada dólar estadounidense. El sol peruano, 1 boliviano con 80 centavos la cotización oficial, 1,92 en las casas de cambio. Y la unidad de fomento a la vivienda, 2 bolivianos 46,774 centavos. Vámonos a las materias primas, por favor. ¿Qué pasó hoy con ellas? Aquí se lo contamos. Arrancamos con el oro, que tuvo un repunte respecto de su precio de ayer, cerrando en 1967 dólares. Con 30 centavos por onza troy. Es el precio del oro. La plata también subió, vean ustedes, 22 dólares 98 centavos por onza troy. El estaño también subió unos centavitos, 11 dólares 17 centavos la libra fina. El petróleo, que después de varios días de bajar y bajar, se fue para arriba de nuevo, 76 dólares 39 centavos el barril. La soya, que ha vuelto a bajar, 493 dólares con un centavo. Y atención con el carbonato de litio, ¿no?, que no ha bajado, vuelve toda la semana no ha dejado de bajar. Cada día ha bajado 200 dólares, 300 dólares. Hoy terminó finalmente la sesión en 21.900 dólares por tonelada. Esto es el carbonato de litio. Antes de irnos con el compacto económico, comentarles un informe que ha hecho público la organización de Naciones Unidas a través de diferentes mecanismos, uno de ellos la FAO, ¿no?, que es justamente la instancia que ve el tema de agricultura y alimentación. Junto con ellos también estuvieron allí, por ejemplo, UNICEF, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el trabajo y el cuidado de los niños, los derechos de los niños. El dato es el siguiente y queremos compartirlo. Se estima que en América Latina y el Caribe unos 43,2 millones de personas sufren hambre, es decir, no tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación. Reitero el dato, 43,2 millones de personas sufren hambre en América Latina. Esto básicamente consecuencia de la crisis climática, la guerra en Ucrania y los efectos de la pandemia. Este es el informe que ha dado la FAO hoy. Afecta al 6,5% de la población de América Latina y el Caribe. Un segundo dato, ¿no es cierto?
claramente imágenes de América Latina, ¿no es cierto? Otro dato que, fíjense ustedes, es hasta casi paradójico, casi paradójico. Mientras estás hablando de que 43,2 millones de personas, que equivalen al 6,5% de la población de América Latina y el Caribe, pasan hambre, el nivel de obesidad en América Latina se ha disparado. Es decir, hay una, diríamos, parecería una contradicción, pero es lo preocupante de este informe. Ese es el tema. Fíjate qué ha pasado. 4,2 millones de niños son obesos. 4,2 millones de niños. Sí, obesos. Es decir, que están absolutamente fuera de peso. ¿Por qué? Por comer, bueno, por no comer bien. Pero esto no es casual y ahorita te voy a explicar otro dato que también incluye este estudio. Pero redondeando, hablamos entonces de 4,2 millones de niños que equivalen al 8,6% de la población infantil de América Latina y el Caribe. Casi de cada 10 niños, uno es obeso. Esa es la información que da América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe. No está entrando en Norteamérica, que ahí uno podría decir que se dispararía. Ah, no, ahí es otra cosa. Obviamente ahí tienen otros parámetros. Pero fíjate un dato importante. Comer sano en América Latina y el Caribe es más caro que comer sano en otros países. Es decir, si de pronto tú vas a un lugar, ¿no es cierto?, a servirte un plato, a un restaurante, a un, no sé, un snack o el lugar donde tú vayas, es más barato comer, digamos, chatarra que comer, digamos, no chatarra, una alimentación sana. Por decirte, una verdura, qué sé yo, algo hecho a la plancha, etcétera. Es más barato hacer, qué sé yo, un pollo frito con unas papas fritas y vamos para adelante, camino a la obesidad. Sí. ¿No? Y lo paradójico es que realmente en nuestros países, más aún en Bolivia, la producción de alimentos orgánicos es algo que no es un lujo y que te cobren estos precios excesivos. Y eso es algo muy desmedido. Cuando uno va a un restaurante, se encuentra con una ensalada que sale más cara que cualquier otro plato, o una jarra de algún jugo, de una limonada, vale mucho más que la gaseosa. Y claro, poco a poco los precios te van incentivando a justamente consumir lo que nos convierte en obesos. Bueno, pasando en limpio, la paradoja de nuestra región, América Latina y el Caribe, mientras 43,2 millones de personas sufren hambre, no completan ni siquiera la alimentación básica de un día, estamos hablando de 4,2 millones de niños obesos, ¿no? Así está la cosa. Un continente que produce alimentos para el mundo. Así están repartidas las cartas en este lado del mundo. Bueno, para seguir discutiendo y hablándolo. Vamos ahora sí a nuestra síntesis de noticias económicas. Bien así. YPFB y las compañías petroleras que operan en Bolivia ejecutaron una inversión de 1.227 millones de dólares entre 2021 y agosto de 2023. El presidente de YPFB, Armin Durgaten, sostuvo que los recursos fueron orientados a incrementar y reponer las reservas de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de combustibles. Solo en esta gestión, más del 55% de la inversión que tiene hoy YPFB está centrada en actividades del upstream, priorizando la exploración por ser una actividad estratégica y vital para reencaminar este sector. La multitudinaria concentración de los mineros cooperativistas el martes por la noche determinó el repliegue del sector para esperar la instalación de la mesa de diálogo para este lunes 6 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Entre tanto, los trabajadores mineros han retornado a sus lugares de trabajo, dejando en manos de sus dirigentes el tratamiento de su pliego de demandas. Sin embargo, retornarán a sitiar La Paz en caso de no haber avances. Todo depende del diálogo de este lunes. Los productores de arroz, maíz y sorgo temen que la falta de agua y de combustible frene sus labores en el campo, informó el vicepresidente de la Federación de Productores de Arroz, Gonzalo Vázquez. Sostienen que el problema no solo es por el déficit hídrico, sino también por la falta de diésel en los surtidores del área de influencia productiva del departamento cruceño. Informó que se está dando cumplimiento solamente a aquellos surtidores que tienen los cupos de 1.000 litros y no así los de 5.000 litros. Bien, les pedimos que nos acepten una brevísima pausa. Tras ella estaremos abordando un tema que otra vez ha generado inquietud, sobre todo entre las víctimas y entre quienes esperan una pronta justicia y una pronta reparación para las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Estamos
próximos a cumplir los 4 años de aquellos horribles momentos que le ha tocado vivir a nuestro país, y las señales que llegan de la justicia son, por decirlo menos, bastante, bastante confusas y ambiguas. De eso vamos a hablar a propósito de una determinación que se ha tomado hoy en un tribunal allá en Sacaba. Todo eso tras esta pausa. Guárdenos. Ahorra en la procuenta de Banco Proden, acumula puntos y canjea dinero en efectivo. Y entregamos miles de bolivianos en canje de puntos y sorteos, y aún hay mucho más. Sigue ahorrando en la procuenta, porque cuando llueve en Proden, ganan todos. Ahora estás bien. El Central. En el 2009... cuando Bolivia aprobó una nueva constitución, dejó de llamarse república y se convirtió en un estado plurinacional. Lograr ese cambio requirió una lucha de siglos, con diferentes estrategias, con distintos liderazgos, con traiciones, retrocesos, tragedias y triunfos. Noviembre Rojo, de lunes a viernes a las 16 horas. Hoy en Dimensión tendremos un programa especial. Así como ayer, vamos a tener varios videoclips que han sido estrenados este año para que ustedes puedan votar por ellos. Estamos armando nuestro ranking oficial para poder presentarlo a finales de diciembre. Así que es tiempo que tú te unas para que apoyes a tu banda favorita, por supuesto. Entre los más votados, y te doy un spoiler, está La Poncho, está Agadá, está Landino. Así que tú puedes aportar a que tu banda favorita se una al ranking oficial 2023 de Dimensión. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde por Avia Yala Televisión. Esto es Latidos, un noticiario cultural que de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche le pone al tanto del acontecer artístico y creativo de Bolivia, el continente y el resto del mundo. En nuestro último día de semana estaremos hablando de otra nueva edición del Festival de Canto Social Avia Yala. De eso y mucho más este viernes. Televisión, nuevo ciclo. Te estamos esperando. Hola, soy Esdenka Warmi Flow y te invito a ver nuestra super programación desde una visión cultural, musical y social. Tendremos a Ulupica, movimiento cultural literario, Locotos Crew desde Cochabamba, el colectivo Hip Hop Sensei con actividades de freestyle rap, la tiendita. Continúas viendo El Central. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Vamos a darle la bienvenida, agradecerle por supuesto la gentileza que tiene de venir aquí a los estudios de Avia Yala Televisión para compartir un poquito de su tiempo al doctor Franklin Gutiérrez. Él es abogado constitucionalista y bueno, pues vamos a tratar de la mano de su experiencia, su sabiduría en la materia, de tratar de desentrañar qué es lo que está pasando. Ya había habido una señal hace unos días cuando un tribunal en el Alto, ¿no es cierto?, tomó una determinación de no dar curso a un juicio ordinario en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y más bien decir tiene ella que ir hacia un juicio de responsabilidades. Hoy se ha conocido la determinación que tenemos ha tomado ayer una instancia similar a la del Alto, hoy en Sacaba, ¿no es cierto?, donde también se ha determinado prácticamente lo mismo, es casi un copia-pega, ¿no es cierto?, el mismo libreto, y han determinado lo mismo, ¿no es cierto?, la señora Áñez no tiene que ser procesada en un juicio ordinario, tiene que ir necesariamente a un juicio de responsabilidades. Doctor, ¿considera usted que la gran mayoría de gente que lo va a escuchar ahora no necesariamente es abogada, menos constitucionalista? Así que en los términos más sencillos, más fáciles, explíquele a la gente qué es lo que está pasando, qué significa todo esto, a dónde apunta, qué está pasando. Bueno, lo que pasa es que esta es una cuestión de interpretación normativa. Interpretar la norma es decir, a ver, yo tengo el hecho, ¿no?, lo que pasó en el 2019. En el marco investigativo, porque yo hice un seguimiento desde del golpe 1, golpe 2, se dividió en dos circunstancias. Desde el momento en que la señora Áñez sale del Beni y llega al legislativo, y hasta un minuto antes de ascender a la presidencia, se decía que esos actos son incumplimiento de deberes y que lo hizo como una persona común, no goza de privilegios, de un juicio de responsabilidades, hasta ahí tiene que ser juzgada por la justicia ordinaria. Una vez que se sienta en la silla presidencial, a partir de ahí ya se decía
está sujeto a juicio de responsabilidades. Mientras otros decían, no, la causa primaria era que ha habido golpe de Estado y debe continuar las consecuencias como golpe de Estado. Y no, y como así golpe de Estado atropellando las normas del legislativo, no amerita juicio privilegiado, por lo tanto es un juicio común, bajo principios nuevos que tiene la Constitución Política del Estado. El primer principio es el principio de la verdad material, está en el 180. La verdad material, que es un principio alemán, que quiere decir la verdad de la investigación. Se inicia toda la investigación en el golpe 1, golpe 2, y la cautela de Áñez, hasta ahí se manejaba de que ella no gozaba de privilegio. Todo, había una uniformidad de criterios en el órgano judicial. Resulta que cuando ya termina toda la fase investigativa, termina la competencia de los jueces cautelares, tanto en La Paz como en Sacaba. Esos jueces cautelares tenían la mentalidad de decir, es juicio ordinario, no de responsabilidades. Todo lo que han investigado, agarran y dice, control jurisdiccional, señor fiscal, terminó el plazo, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a acusar? Sí, presentan la acusación y se cambia de autoridad, se va a un tribunal de sentencia. Los cautelares ya no tienen competencia y resulta que la primera señal se da en La Paz. Ese juzgado del alto dice en una resolución muy simple, para mí muy simple, que podría ser volteada con una acción de amparo. Muy simple. Dice, no, no amerita juicio ordinario, sino juicio de responsabilidades, porque estaríamos ingresando en un indebido proceso. Pero no analizan con qué filosofía jurídica, con qué antecedentes se inició esa investigación. ¿Y por qué los jueces cautelares entonces se equivocaron? Entonces, ¿la detención de Áñez es indebida? Entonces dicen, no, nosotros no tenemos competencia, que este se vaya al legislativo a ver si logran los dos tercios y luego a la Suprema. Lo vuelven tema político y lo vuelven complicado con candados a un juicio de responsabilidades a Sucre. Es decir, se interpreta de que el órgano judicial en este momento cambia de criterio jurídico, cambia de pensamiento y dicen, no, señores de Sencata, Sacaba, víctimas, lamentablemente han perdido su tiempo. Claro que las investigaciones, las evidencias que se han colectado, eso no se anula, pasa al juicio de responsabilidades. Si es que se logra los dos tercios primero, si es que se logra. Claro. Si no se logra, eso va a dormir. Ahora. Bueno, está claro que no se va a lograr dos tercios. No se va a lograr. Porque la señora Áñez. Ni tiene... para magistrados hay dos tercios. ¿Quiénes los van a acusar? Es muy sencillo, haga una lectura política cualquiera, ¿no es cierto? ¿Cuántos diputados y senadores tiene el Movimiento al Socialismo en una sesión de asamblea? No llega a dos tercios. Entre Creemos y Comunidad Ciudadana, que ya tiene claramente identificada su posición respecto a que la señora Áñez tendría que ir a un juicio de responsabilidades, obviamente ellos no van a viabilizar aquello, eso lo sabemos, es decir, la política es así, están en eso, ¿no es cierto? Y lo han manifestado más de una vez, entonces claro. No estoy haciendo ningún descubrimiento. Entonces, es definitivamente que el caso se vaya a dormir y que se acabe, que se extinga. Pero hay pasos que todavía faltan. Ajá. El de Sacaba es un libreto que repite el de La Paz por el principio de uniformidad de la jurisprudencia. Pero incluso habla de un caso de Manfred Reyes Villa en Cochabamba, y ya estaba leyendo justamente parte de la resolución. Nada tiene que ver eso. Nada. Esa es una falta de fundamentación y de motivación. La motivación es el razonamiento que el tribunal, estos tribunales, deberían razonar sobre lo acontecido el 2019 y nada más. Jura novit curia, quiere decir, ponme el hecho que yo te pongo el derecho. Así nomás, no copiarme antecedentes de otro caso. Nada tiene que ver. Por lo tanto, lo que falta ahora, yo he visto un recurso de apelación ya de las víctimas. El tribunal del alto, por ejemplo, su competencia no ha causado estado. Cuando hay una apelación, dicen, bueno, yo voy a subir la apelación al tribunal departamental. Pero en Cochabamba hay un error, dice, estas resoluciones no son apelables. Imagínense, la Constitución en el 180, inciso 2, dice, todas las resoluciones son impugnables. ¿Qué está primero, el criterio de señores jueces o la Constitución? Por supuesto que la Constitución. Se va a apelar. ¿Qué va a decir el Tribunal Departamental? Hipotéticamente, digamos que confirman esta resolución. Dice, no, juicio de responsabilidades. Van a tener que interponer una acción de amparo.
y es el Tribunal Constitucional el que va a definir y va a enterrar el caso si es de juicio de responsabilidades o es juicio ordinario. Por lo tanto, ¿qué tiempo debemos esperar? Otro año. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué miembros del Tribunal Constitucional harían esa valoración? Eso. Considerando que ellos van a fenecer en sus mandatos el próximo 31 de diciembre, no hay vísperas de que hayan elecciones, estamos seguramente en un escenario en el que probablemente si se cumple la Constitución y se cumplen las elecciones, unos 4 o 5 meses del año que viene, seguramente en junio, mayo, junio, claro, habrían elecciones. Es decir, ¿mientras tanto qué? ¿Mientras tanto quién va a resolver esos temas? Nadie, va a estar statu quo, paralización de plazos, no va a avanzar nada, todas las causas paralizadas. Ahora, si se prolonga las funciones de estos actuales tribunos y magistrados, todo lo que vayan a determinar, a mi criterio, como penalista y constitucionalista, serían inconstitucionales. Todo lo que hagan. Porque, señores, se deben ir este año. Y ya es culpa del legislativo, de los que componen esa comisión, de no tener la capacidad suficiente de poder convocar elecciones y elaborar, sobre todo en la Cámara de Diputados, un reglamento que es tan simple. ¿Cómo es tan simple? ¿Qué lo complica? Los compromisos políticos, los apetitos personales, nada más. Eso es político, nada más. ¿A qué están apuntando ahora? A complicar más la situación. De todos los que han participado en el 2019, Evo Morales, Áñez, y quieren meter a todos a la bolsa, a mi criterio. Y enjuiciar a todos. Bajar sus perfiles. Eso es lo que están buscando. Volviendo al caso de lo sucedido aquí en El Alto, ¿no es cierto?, por las víctimas de Sencata, escuchamos otra interpretación de un colega suyo, también constitucionalista, que él decía, lo que podría pasar es que el juez cautelar, ¿no es cierto?, pueda nuevamente llevar la causa a otro juzgado. Es decir, no sé si vía sorteo o hacer simplemente que del juzgado 4 pase al quinto o al sexto o al que corresponda. Y él incluso hipotetizaba y decía, cuando llegue esa causa, si eventualmente la rechazan los otros juzgados, cuando llegue al juzgado donde sí la han procesado a la señora Áñez y la han condenado, justamente dentro de una de las causas de los golpes, ¿no es cierto? Ese también va a tomar la determinación y va a llevar adelante un juicio ordinario, entonces ahí se va a reencausar todo. ¿Qué opina usted sobre esa hipótesis? No, ese es muy subjetivo. De acuerdo al procedimiento y de acuerdo a los datos del proceso. Yo he visto el proceso. Uh-huh. Yo soy abogado en ese proceso. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo no me equivoco. Hay una apelación. Esa resolución del Tribunal del Alto, que dice no somos competentes, está apelada. En el Tribunal Departamental. Del Alto. El Tribunal Departamental va a recibir los antecedentes y ¿qué va a decir? Confirma o rechaza. Pero para eso tiene que convocar a una audiencia. Donde se va a debatir, los apelantes fundamentarán, los otros contestarán. ¿Cuándo podría ser esto, por ejemplo, en términos de plazos procesales? Estimado, obviamente, al año, nunca se sabe. Al año. Recién el año que viene. Sí, porque ahí va, los señores jueces se toman vacaciones, ¿no ve? Claro. Entonces, un mes se van a, por lo menos casi un mes. Entonces, esto se va a resolver en enero. De acuerdo. Ideas de enero. Volviendo a las hipótesis que usted decía, ¿rechaza o confirma? Ya, ¿qué no pasa hay, no hay si trozo. Confirma? Si confirma... Las víctimas van a interponer una acción de amparo constitucional. Ante el TCP. Ante la Sala Constitucional de la Paz. De la Paz, primero. Esa sala tiene que convocar rápido a una audiencia. Si se resuelve el amparo, va en consulta a Sucre, que se toma en 6 meses. Entonces, no es tan fácil que vuelva al juez cautelar. Tiene que agotarse esas instancias. El tribunal puede decir, no, voy a anular la determinación del tribunal departamental, que vuelvan a dictar otra resolución, que me fundamenten bien. Los tribunales van a revocar su decisión y lo van a devolver de 100 al tribunal del juicio. Ellos van a devolverle al juez cautelar, pero de aquí a un año, aproximadamente. Ahora, si hay voluntad, se va a acelerar el plazo, ¿no? Claro. Ahora, evidentemente está pendiente aquello de qué va a pasar con el órgano
con las máximas autoridades del órgano judicial de nuestro país a partir de enero. Eso es todo un tema. No sabemos, nos imaginamos que ya el gobierno debe tener absolutamente claro el horizonte, por eso están tan tranquilos. No hay ningún nivel de inquietud. Se nota que están muy tranquilos. Ellos ya tienen la receta que van a aplicar seguramente. No sabemos cuál será, claro. ¿No es cierto? Seguramente reñida con la Constitución. Claro, un poco más, claro. Un poco menos, pero reñida con la Constitución, porque no va a ser por vía judicial, de elecciones judiciales, eso está claro. Entonces, eso terminaría de complicar el escenario, probablemente, va ante una consulta ante el TCP. Va a complicar, pero ahora, ¿quiénes van a ser los miembros del TCP? Los de ahora ya no tienen competencia. Los que van a elegir, los van a elegir. O sea, nos han dejado en una inseguridad jurídica total en este momento. Las víctimas ya no saben qué va a pasar. Sabemos el procedimiento, pero acá la interrogante es quiénes son los que van a tener legitimidad democrática. Legalidad la puede haber, pero no legitimidad. ¿Quiénes van a tener la legitimidad de poder resolver un amparo? Estos señores de ahora ya no la van a tener. Su plazo feneció. Y si hay acuerdos políticos y sacan una disposición legal de que se va a prolongar su mandato, va a haber problemas. Porque esa legitimidad va a estar cuestionada. Y eso va a traer reacciones, no en el ámbito jurídico, sino en las calles. ¿Y en qué queda todo este informe del GIEI, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha puesto los puntos sobre las íes y ha hablado de masacres, esas cosas que pocos querían reconocer y aceptar? Finalmente tuvo que ser este grupo de investigadores y expertos internacionales que han venido justamente con esa tarea. ¿Qué repercusión puede tener esto a nivel internacional? Ya hace poquito la CIDH sacó un comunicado manifestando su inquietud por la forma en la que se estaba un poco encauzando la situación hacia una debacle en el ámbito judicial de nuestro país. Las víctimas, me imagino, también estarán esperanzados en la posibilidad de pronto ir a la arena internacional, recurrir a organismos internacionales para buscar y encontrar justicia, ¿no es cierto? Entonces, se configura un escenario bastante complicado para cómo ven a Bolivia los organismos internacionales vinculados no solamente al derecho, ojo, sino sobre todo a los derechos humanos. Por supuesto. Y ese es un elemento clave en este caso. Este juicio tiene delitos transnacionales, por lo tanto, los derechos humanos están como sombra sobre este proceso. Yo me atrevería a decir que si se va a cuestionar la legitimidad de los supremos y tribunos, las víctimas podrían ir directamente a un juicio internacional. ¿Por qué? Porque estarían fundamentando su petición en la falta de legitimidad. No hay garantías en Bolivia, por lo tanto yo acudo a un tribunal internacional de derechos humanos y habrá que esperar cómo lo resuelven, porque ellos han sido parte de la investigación. Tal cual. No, el informe yo lo he leído, aunque faltan muchas cosas. He conocido la investigación. La última parte, la Fiscalía no ha querido llevar adelante una inspección y reconstrucción de cómo llegaron los militares, el armamento a Sencata, quiénes ordenaron. Falta mucho para investigar. El informe de derechos humanos, por ejemplo, del 100% solo se ha investigado un 20%. El cuaderno de investigación solamente ha llegado a un 40%. ¿Qué ha pasado con el 60%? Hay mucha gente que debería estar procesada y no lo está, ni siquiera así convocado, y me refiero a militares. Y hay otros que están inocentemente ahí. Entonces, no se ha depurado perfectamente. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Lo que se espera es un juicio donde en juicio se va a aclarar todo, en un escenario de frente, bajo el principio de oralidad, publicidad. Pero con estas trabas, estos obstáculos, ¿qué estamos logrando? Postergar el valor justicia para las víctimas de Sencata y Sacaba. El doctor Franklin Gutiérrez, constitucionalista, está acompañándonos esta noche. Una pregunta muy puntual y concreta y que tiene que ver con repercusiones que se han escuchado, se han visto en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, de abogados que están ligados de una u otra forma a las víctimas de tanto de Sacaba como de Sencata, respecto al rol del gobierno en esto. Es decir, ¿cuánto tiene que ver la determinación que toma el Ejecutivo, probablemente instrumentalizada a partir de las gestiones que hace el ministro de Justicia, Iván Lima, que es, diríamos, el hombre que maneja la justicia desde el ámbito del Ejecutivo? Maneja en términos de, él es el que ve todos los temas jurídicos, ¿no es cierto? Si la maneja o la maneja, dejamos de un costadito ese término. Pero digo,
¿Puede estar de alguna manera el gobierno interesado en que pase algún tipo de cosa o no pase otra para generar de pronto otro escenario? En fin, ¿cuál es el rol del gobierno en este momento? El gobierno, respecto, claro, en particular, a estos dos el casos. El gobierno tiene un compromiso con derechos humanos. El gobierno tiene un compromiso, porque son delitos transnacionales. Las Naciones Unidas le están obligando a Bolivia a terminar este juicio por el tema de derechos humanos. Entonces el gobierno tiene que tener una participación bajo principios de transparencia. Y más aún cuando el presidente Arce ha sido parte del gobierno del 2019. Por lo tanto, el compromiso tiene que ser jurídico y pegado a los derechos humanos. Pero si hay compromisos políticos ajenos a lo jurídico y al bloque de constitucionalidad, eso es grave. Eso es grave, ¿no? Porque hay que ver, los gobiernos son pasajeros, no son eternos, ¿no? Y estos delitos no prescriben, son transnacionales. Por lo tanto, hay que esperar todavía la reacción que tenga el órgano ejecutivo, y seguramente el órgano ejecutivo va a esperar las reacciones de la apelación que se ha hecho, van a esperar el posible amparo constitucional que se va a interponer, y lógicamente después habrá que exigir cuál es el rol y cuál es la posición del Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio de Justicia es la cartera que se presenta al órgano ejecutivo en este tipo de juicios. Porque en varios procesos está la Procuraduría, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Gobierno, y es el órgano ejecutivo representado a través de estas carteras de Estado. La pregunta ¿es menester preguntarles en este momento su posición de estas carteras de Estado a nombre del gobierno? No. Hay que esperar los recursos de apelación. De acuerdo. ¿Hay falta de voluntad en el gobierno, como ha dicho algún abogado ligado al movimiento al socialismo, respecto a justamente la actuación del gobierno en estos casos, proposiciones acusatorias que debieron hacer si no se hicieron o se hicieron mal, etcétera? ¿Hay una falta de voluntad? ¿Usted nota eso, doctor, desde el ámbito técnico? No, todavía no podemos decir eso. ¿Usted no garantiza que? No podemos decir. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos al procedimiento penal. De acuerdo. O sea, el Ejecutivo y el gobierno no puede vulnerar plazos, no puede vulnerar el procedimiento penal. Hay que esperar que cumplan los plazos, las formalidades. Hasta el momento hay una acusación, ha pasado al tribunal y ese tribunal lo ha volteado a la mesa, lo ha tirado a la mesa, ha botado a todos de su sala y ha dicho: yo no soy competente, váyanse. No voy a llevar a cabo este juicio, váyase a Sucre. Eso ha dicho. Y todos han dicho: ¿y qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho en las cautelares? ¿Qué hemos hecho en los incidentes? ¿En qué quedan las investigaciones? Entonces Áñez dice: bueno, entonces ahora lo primero que voy a hacer es buscar mi libertad. Correcto. Voy a pedir la cesación. Correcto. Entonces, y de seguro, ella, si no procede su cesación, va a ir a una acción de libertad. Y eso tiene que ir al Tribunal Constitucional. Es decir, que en el fondo el Tribunal Constitucional va a ser de juez ordinario en todo esto. Y va a resolver todos los conflictos. Y hay que ver quiénes son. O sea, usted está indicando que a partir de este nuevo escenario que se configura tras la determinación de esta sala en el alto y la de hoy de Sacaba, ¿podría la señora Áñez recuperar su libertad a través de algún mecanismo que le provee el derecho? Claro. Los abogados seguramente van a decir: nosotros hemos tenido siempre la razón, este es un nuevo elemento que podría ayudarme a mí a pedir la cesación a la detención. ¿Por qué? Porque la han cautelado como juicio ordinario, cuando me están diciendo que no tenían competencia, entonces los actos son nulos. Entonces, este nuevo elemento me sirve para pedir cesación a la detención y yo me defenderé en libertad. De seguro que van a hacer eso. ¿Y en qué queda su condena de 10 años por su actuación antes de...? No, ese es otro juicio. Ese es otro juicio. Ella tiene una condena allí. Claro, ese es otro juicio. ¿Y ese juicio no...? No, nada tiene que ver con este otro desencate y sacado. Es cuerda separada. De acuerdo. Muy bien, doctor. Bueno, estaremos atentos. La inquietud, sobre todo entre las víctimas, ¿no?, que están próximas a completar, claro, otro año más de ausencia, de dolor, de recordar esos momentos terribles que les ha tocado vivir, francamente en un escenario en el que la incertidumbre en este momento es la que está predominando. La inseguridad jurídica. La falta de garantía del órgano judicial al pueblo litigante, ¿no? Y eso empieza desde el momento en que no se están garantizando las elecciones judiciales. Y vean cómo se está complicando, ¿no? En un juicio. Imagínense la gente que tiene otros juicios. Está con candados. ¿Qué va a hacer?
qué va a ser su patrimonio, qué va a ser sus intereses económicos, cómo va a buscar justicia si no hay voluntad política en la Cámara de Diputados, entre todos, de decir, este es el reglamento, ya vamos a elecciones. No hay garantías. Doctor, agradecerle como siempre por su gentileza, muy amable, y bueno, seguramente algún ratito lo vamos a volver a molestar para que nos vaya contando y actualizando. Por lo pronto entonces, esperar. Hay que esperar. ¿Qué dice la justicia? Y, sí, son plazos que hay que esperar. Lo que hay que hacer, y yo les recomendaría a las víctimas, es presionar para que haya celeridad. Estos casos son de connotación pública y de interés nacional e internacional. Acá no hay tanta formalidad. Los jueces tienen que dejar la formalidad y convocar y resolver esas apelaciones de forma inmediata, y que la justicia a través de los tribunales dé señal de que hay garantía y se resuelvan de una vez. No lo posterguen tanto tiempo. De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias otra vez. Ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. El doctor Franklin Gutiérrez, que es abogado constitucionalista, dando sus pareceres, sus opiniones, su criterio técnico respecto de la situación que se ha generado a partir de estas dos determinaciones que han generado, sin duda, un escenario bastante, bastante complejo. Agravado, sin duda, por la situación que seguramente a partir del 1 de enero vivirá la justicia de nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Enseguida continuaremos con más centrales. Pedimos que por favor no se vayan, que nos aguarden. Es muy breve. En Banco Prodent ya entregaron miles de bolivianos en canje de puntos y sorteos. Recuerda que tan solo ahorrando en la Procuenta ya estás ganando, porque puedes canjear tu platita extra y participar de los grandes sorteos. Sigue ahorrando en la Procuenta, porque cuando llueve en Prodent, ganan todos. Ahora estás bien. El Central. En el 2009... cuando Bolivia aprobó una nueva constitución, dejó de llamarse república y se convirtió en un estado plurinacional. Lograr ese cambio requirió una lucha de siglos, con diferentes estrategias, con distintos liderazgos, con traiciones, retrocesos, tragedias y triunfos. Noviembre Rojo, de lunes a viernes a las 16 horas. Hoy en Dimensión tendremos un programa especial, así como ayer vamos a tener varios videoclips que han sido estrenados este año para que ustedes puedan votar por ellos. Estamos armando nuestro ranking oficial para poder presentarlo a finales de diciembre, así que es tiempo que tú te unas para que apoyes a tu banda favorita, por supuesto. Entre los más votados, y te doy un spoiler, está La Poncho, está Agadá, está Landino, así que tú puedes aportar a que tu banda favorita se una al ranking oficial 2023 de Dimensión. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde por Avia Yala Televisión. Esto es Latidos, un noticiario cultural que de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche le pone al tanto del acontecer artístico y creativo de Bolivia, el continente y el resto del mundo. En nuestro último día de semana estaremos hablando de otra nueva edición del Festival de Canto Social Avia Yala. De eso y mucho más este viernes. Desvisión, nuevo ciclo. Te estamos esperando. Hola, soy Esdenka Warmiflow y te invito a ver nuestra super programación desde una visión cultural, musical y social. Tendremos a Ulupica, movimiento cultural literario, Locotos Crew desde Cochabamba, el colectivo Hip Hop Sensei con actividades de freestyle rap, la tiendita colaborativa Llévate Casi y mucho, mucho más solo por Avia Yala TV. Desde el Central. Horas 21:41. Gracias por seguir en sintonía del Central. Ahí vemos en las imágenes, en la parte superior, la 21 de Calacoto, que todo está bastante tranquilo. Y en la parte inferior, el final o el inicio de la Roma, el final o el inicio del Hernando Siles, la 17 de Obrajes, que también está bastante tranquila. Nos vamos con las informaciones hasta el municipio de El Alto para hablar de un hecho que ocurrió en Luribay. Un hombre que intentó asesinar a su pareja, ella está actualmente recibiendo atención médica en la ciudad de El Alto.
quiero también ponderar de que ha habido esa atención inmediato, que le puedan atender y ahora posteriormente se pueda hacer cargo el SUS para que no pueda hacer ese gasto, como hemos tenido una experiencia el anterior, que una señora fue mordida su labio. Entonces, más bien ahora el SUS se va a hacer cargo y también en minutos más ya va a ser trasladado a otro, al hospital de clínicas. Ya está aquí el doctor, que en ese momento nos hemos podido reunir y hay esa predisposición más bien y posteriormente en el tema jurídico también no lo vamos a dejar. Tiene que ser sancionado este hombre agresor que ha agredido a su pareja. No está en calidad de arrestado, posteriormente va a llegar a La Paz. Intento de feminicidio sería porque no puede agredir a una persona en esa calidad, bajando, maltratando lo que es el rostro, la piel de la persona. Cambiamos el rumbo de las informaciones y tenemos que hablar del caso de la compra de ambulancias, compra que según la justicia y las investigaciones habría sido de manera irregular por parte del gobernador del departamento de Potosí. Las novedades que vienen desde el Viceministerio de Transparencia. Hemos tomado conocimiento, estamos nosotros haciendo las solicitudes respectivas, consideramos que siendo que hay hoy día los mecanismos de comunicación que además han sido aplicables en otros procesos, pues lógicamente vamos a pedir que los mismos se apliquen, que estas audiencias se lleven pues por los mecanismos de interconexión que ya están utilizando tanto el órgano judicial como el Ministerio Público. Es posible que más bien no se haga el traslado, sino que la audiencia sea virtual. Seguimos revisando las informaciones en materia de seguridad a través del siguiente compacto. Una persona de la tercera edad, identificada como Mauro Barrios Guerra, de 80 años de edad, fue atacada por un perro callejero mientras circulaba entre las calles Piraimiri y Porvenir del municipio de Monteagudo del departamento de Chuquisaca. El informe del director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Luis Fernando Montoya, señala que la víctima presenta graves lesiones. La lesión letal habría sido una mordida en la pierna que generó que el adulto mayor se desangre, perdiendo la vida. El sujeto fue auxiliado por transeúntes, que lo trasladaron hasta un hospital. La policía investiga el caso. Hasta el momento no se logró dar con el paradero del perro y del dueño de la mascota. Un inusual caso ocurrió en el municipio de Coroico del departamento de La Paz. Una joven de 17 años fingió su secuestro. Ella misma se habría atado las manos y ella misma se habría fotografiado, señala el informe policial emanado de la capitán Lucero Laura, jefa de la División de Trata y Tráfico, quien señaló que la joven mandó fotografías a través de redes sociales a su novio, fingiendo un secuestro e incluso pidiendo auxilio. En la fotografía presenta masking, cinta adhesiva en sus manos y fotografías presuntamente en un baño. Entonces, a raíz de las entrevistas se ha podido determinar que no ha sido como había denunciado, precisó la capitán. La menor fue encontrada en un alojamiento de la ciudad del Alto. El concejal Gabriel Roberto, con iniciales de .M, del municipio de La Guardia, fue acusado de violación en plena sesión del Consejo Municipal. Familiares de la víctima presentaron la denuncia en el mes de septiembre ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del Plan 3000, porque esa autoridad no le quieren hacer nada. La niña ya ha declarado y hasta ahora no hace nada, expresó un familiar. La denuncia señala que el concejal habría vejado a una menor de 13 años en reiteradas oportunidades. Incluso se habla de vejámenes desde hace 3 años. La víctima sería su hijastra. Familiares denuncian que la madre de la menor tendría conocimiento del hecho. La fiscalía abrió una investigación. Cuando arrancábamos nuestro servicio informativo de esta noche, les hablábamos de la noticia que se había publicado minutos antes en Argentina respecto de la más reciente encuesta de intención de voto del balotaje que van a vivir justamente los argentinos, no este domingo, sino el subsiguiente. Les hablábamos de una luz de ventaja que ha sacado finalmente el candidato del oficialismo, el señor Sergio Massa, respecto de Javier Milei. Vamos a compartir con ustedes este cuadro, recordando que se trata de la investigación, del sondeo, de la encuesta que ha hecho CELAC, ¿no es cierto? CELAC, que es esta instancia de investigación, ¿no es cierto?, que funciona a nivel América Latina, de la que hablábamos abundantemente sobre su estudio de percepción de la situación en Bolivia a noviembre. Pues bien, ellos, vamos a decir algo, y esto es importante, ellos han sido los que en la primaria dijeron que iba a haber triple empate.
se iban a repartir en 3/3. Exacto, en las PASO, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De acuerdo? Hablaron luego, ¿no es cierto?, fueron los que más se acercaron en todas las encuestas a los resultados finales. En primera vuelta, también más o menos lo mismo. Sí, fueron los que justamente aseguraban que Javier Milei había llegado a ese techo que finalmente entre las PASO y la primera vuelta se confirmaba alrededor del 30% y que Massa ocupaba primer lugar. Era una de las pocas encuestas que hablaba de ese escenario que finalmente se dio. Correcto. Hace minutos, reiteramos, se ha publicado este resultado que entiendo es la última encuesta que se va a hacer, porque calculo yo que ya la próxima semana van a estar vetadas, pues da por triunfador al señor Sergio Massa. Atención, 46,7% de la votación sería para el señor Sergio Massa. Recordemos, él es el actual ministro de Economía, él es el candidato del oficialismo, es el hombre del partido justicialista, ¿no es cierto? Si ustedes quieren llamarlo, el peronista, si vale el término, y queda segundo Javier Milei con 45,3%, que vaya que ha superado su techo, ¿no es cierto? Lo ha superado casi en un 50%, de 30 a 45,3%. Atención que aquí se habla de un 8% de gente indecisa que aún aparentemente o no sabe por quién va a votar o ha decidido votar blanco o nulo. O ¿sí? También eso que pasa mucho en las encuestas, que es ese voto complejo, diríamos. Cuando hay las encuestas, el complejo o el prejuicio que tienen los votantes sobre cierto candidato y prefieren decir que no sé por quién voy a votar, aunque ya tengan definido el voto. Exacto, el voto escondido que llaman otros, ¿no es cierto? Bueno, vamos a los votos totales. El escenario que se generaría en el balotaje en Argentina, votos totales. Esto es más allá de los blancos, los nulos, etcétera. El triunfo, obviamente, sería para el señor Sergio Massa, que lograría reunir el 50,8% de la votación frente al 49,2% con el que quedaría el señor Javier Milei. De esta manera, entonces, los primeros días de diciembre, el señor Massa estaría jurando como presidente de Argentina. El próximo 10 de diciembre, cuando justamente termine su mandato de 4 años Alberto Fernández, hay que decirlo, realmente está muy estrecho el margen entre una y otra opción. Es el margen de error de cualquier encuesta, más o menos 2-3%. Por lo tanto, será un final, como muchos dicen, de fotografía, de infarto. ¿Qué vaya a ocurrir este domingo? Va a ser muy importante porque este domingo va a ser el último debate presidencial, esta vez cara a cara, Javier Milei y Sergio Massa. Evidentemente. Bueno, resta todavía un buen trecho para avanzar en Argentina. Esta es la tendencia. Este sería el resultado de la votación. Reiteramos la encuesta, el trabajo que ha realizado CELAC. Corremos a la última pausa de la noche. Enseguida viene El Mundo Paralelo. Ahora estás viendo El Central. Desde el singular programa Galopando con el Chúcaro, desde el establo, como siempre lo digo con muchísimo cariño, para guitarrear, para compartir con los músicos del país. Aquí, las zampoñas, los charangos tienen que sonar aquí en el establo del Chúcaro. Así que la invitación hecha por Avia Yala para el país entero. Los espero. Chaco boliviano. Te bailan santiagueños. Somos parte de una generación que ha crecido en el marco de un proceso democrático. Para nuestra generación, a diferencia de las que estuvieron antes, la militancia no es en contra de dictaduras militares o del neoliberalismo. Sino, se construye en la búsqueda por ampliar otro tipo de derechos y profundizar los cambios en Bolivia. Somos feministas, somos militantes de izquierda. Y hoy decidimos abrir la ventana. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Avia Yala, un continente de culturas. Nos encontraremos con los hechos, los protagonistas, las voces en el informativo Aymara. Allá ya marca chilena que hiciste apañar o que está hoy pichar por tanitaniwa ma hora hisa. Tunca maya lo apachata chica urca masara una casa y te una casa vuelta a la casa utikara kiniu acabo que está oído. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Jiquist Abjañani, solo por Avia Yala Televisión. Juan Pastén y su equipo te traen la información deportiva de una manera única. Hola, ¿cómo están? Ya desde el estudio, aquí de... Continúas viendo El Central.
Como decíamos antes de ir a la pausa, nos sumergimos en el mundo paralelo. ¿Todo bien? ¿Qué dices? ¿Bien? ¿Vos? Bien, ¿usted? Bien, a todo ver, tranquilo. A ver, un fenómeno ha ocurrido, está ocurriendo, es un fenómeno que no es nuevo, pero que está ocurriendo en el conflicto israelí-palestino. Y quiero mostrarte este video, vamos a ver el video, por favor, pido que la gente esté atenta porque es subtitulado, vamos a escucharlo. It's okay, it's good, it's pleasure. Comenzando la tarde, entérate de todos los acontecimientos noticiosos en la segunda edición. Soy Milton Guzmán y aquí comienza el informativo de la tarde con la información más importante de media jornada. De lunes a viernes, a las 14 horas, solo por Ayayala Televisión. Juan Pastel y su equipo te traen la información deportiva de una manera única. Hola, ¿cómo están? Ya desde el estudio, aquí de Ayayala Televisión. Deportivo, el número uno de los deportivos. De lunes a viernes, a las 12 horas, a las 22 horas y los domingos a las 21 horas. ¿Lo has entendido? ¿Qué es lo que pasa? Te lo cuento, también para la gente que lo está viendo. Esta era una conversación entre una conocida personalidad de la juventud israelí que estaba siendo entrevistada por un youtuber que estaba en la parte de abajo y de pronto se genera este debate, ¿no? El compañero de abajo, el señor de abajo, le muestra una imagen de los niños asesinados en Gaza y ella dice lo que hemos escuchado, que está bien, que le causa placer ver eso, etcétera, ¿no? Este video se ha viralizado rápidamente en el mundo, ha tenido millones de vistas, pero de pronto ha empezado a desaparecer. En este momento, si tú lo quieres buscar, y es muy difícil encontrarlo, hay que tener mucha habilidad para encontrar este video porque está siendo realmente baneado por todas las redes sociales, todas las plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un fenómeno, por supuesto, que cuando ocurren estas crisis entre países, entre bloques políticos, etc., las plataformas digitales empiezan también a jugar su rol. Y lo que está ocurriendo con este video y con mucha información es que se ha puesto en marcha miles y miles de trolls israelitas para poder contrarrestar lo que los activistas de la información en Gaza están difundiendo respecto a los asesinatos, al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Quiero mostrarte algunos titulares a raíz de este tema en que hemos recopilado en la prensa. Eso hizo eco en la prensa. Eso hizo eco en el video que mostramos era viral ayer en las redes sociales, ¿no? Hoy día ha empezado a desaparecer porque es muy grave lo que dice, ¿no? Y esto de alguna manera muestra cuál es la actitud de cierta parte de la población, de la sociedad israelita, cómo ven ellos a los gazatíes, cómo ven ellos a la sociedad palestina. La chiquita muy suelta de cuerpo, muy suelta de cuerpo, dice que le causa placer ver a los niños gazatíes muertos, etc. ¿No? Justo en una fecha como hoy, ¿no? Que se celebra una jornada más, o se conmemora más bien una jornada más de aquella noche de los vidrios rotos. Así ¿no? es, entonces, tal cual. Increíble que una judía sea capaz de decir, deberían estar en los hornos, ¿no? No, grave, muy grave. Y claro, las plataformas han empezado a hacer desaparecer este video, porque es absolutamente grave lo que está ocurriendo en las redes, ¿no? Y bueno, a ver, tenemos una nota del periódico El País, que es probablemente el periódico de habla castellana, hispana, más leído del mundo, editado en Madrid, en España. Ellos mismos, un periódico que está de alguna manera con una tendencia de apoyar de alguna manera lo que está pasando con Israel, ¿no? Para nada son afines a Palestina, si quieres decirlo de otra manera. ¿Y qué dice El País cuando ya no se pueden tapar las cosas? ¿Qué dice? Una batalla desigual también en las redes sociales. Las empresas tecnológicas aumentan la censura a los palestinos en las escaladas de violencia, mientras que el relato oficial israelí, por violento que pueda ser, tiene más margen de libertad. Vamos a ver el siguiente titular. Israel utiliza trolls para la guerra informativa contra Palestina. Se ha deslizado en las redes que ya han pagado 7 millones de dólares el gobierno israelí a las plataformas digitales para que sean sus mensajes los que se vean de manera mucho más intensa que lo que está ocurriendo con los activistas de derechos humanos que están disparando en escenas absolutamente graves de lo que pasa en Gaza. Vamos a ver el siguiente titular. Esto no es nada nuevo. Guerra contra la verdad. ¿Cómo trolls al servicio de Israel han conquistado Facebook, por ejemplo? Vamos a ver el siguiente titular.
esto, arrestan a árabes israelíes por sus comentarios sobre Gaza en redes sociales. Esta es una cantante muy conocida que puso en su estado de WhatsApp una bandera de Palestina y dijo, Dios vencerá. Y por esa razón, esta mujer ha sido arrestada, confinada en su domicilio, etc. O sea, hay una vigilancia casi policíaca en las redes sociales. Nadie puede decir nada en contra de Israel o a favor de Palestina, que inmediatamente es amenazado, encarcelado, investigado. Vamos a ver el siguiente titular. Usuarios pro-palestinos denuncian el shadow ban en plataformas de redes sociales. ¿Qué es el shadow ban? Es cuando tú empiezas a subir información que tiene que ver con esto, las redes sociales inmediatamente apagan, es como un interruptor que se apaga a tu post, al post que hayas hecho, a toda tu, digamos, tu galería o lo que, o tu cuenta, y tu cuenta ya deja de ser visible en las redes, y por lo tanto esta es una práctica de censura muy conocida en las redes sociales para evitar que se difunda información que algún poder fáctico quiere que no se difunda, ¿no? Esto no es nuevo, Diego, quiero mostrarte el siguiente titular. Esto ha ocurrido en Bolivia. No nos olvidemos que que en el golpe del 2019, 68,000 trolls estaban a disposición de Luis Fernando Camacho y de Jeanine Áñez. Jeanine Áñez, de tener una cuenta muy chiquitita de Twitter, por ejemplo, pasó a tener una cuenta altísima, y cuando uno revisaba, estaban ahí los miles de trolls creados quién sabe dónde para apoyar el golpe. Lo mismo ocurrió con la cuenta de Luis Fernando Camacho. Vamos a ver el siguiente titular también. Más de 68,000 cuentas falsas en Twitter apoyan el golpe de Estado en Bolivia. Esa es una práctica común de censura, etcétera, y que por supuesto la estamos viendo también en Israel ahora. Bien, entonces ahí está la, entre comillas, democracia de las redes sociales, que no había sido tal, ¿no? Esto del shadow ban, ¿se llama? Shadow ban, así es. Shadow ban. ¿Cómo anda, gringo? Bien. Bueno, sorprendido con todo esto, ¿no? Sí. Aunque ya no debiéramos sorprendernos, ¿no? Sí, ya nos sorprende absolutamente. Matan niños como nada. Así es. Es una locura. Solamente una cosita para compartir con ustedes, un cuadrito, por favor, que está circulando con mucha insistencia en la Argentina. Mira, si tú vas a decidirte por votar por Massa o por Milei, estas van a ser las consecuencias. Rapidito. Escuela primaria, pública y gratuita con Massa, 140,000 pesos por mes, dice. Por mes. Por mes, ¿no? Viajar en colectivo, entre 52 y 72 pesos con Massa, 700 con Milei. Viajar en tren, entre 25 y 33 con Massa, 1,100, ¿no? Sí, 1,100. 1,100, sí. Milei. Litro de nafta, gasolina, 272 pesos con Massa, 800 con Milei. Tarifa de luz, 5,300 con Massa, 17,000 con Milei. Vacunarse gratis con Massa y 1,017,198 pesos si lo eliges a Milei. O sea, sí, los va a vacunar Milei. Sí, pierdan esto cuidado. Es por los subsidios, ¿no? Los subsidios que existen. Por todo lo que quieras. Él propone quitar los subsidios. Entonces, claro, entre otras cosas. Bueno, en fin, piénsenla bien, hermanos argentinos, sí, hermanas argentinas, que van a tener que bancarse 4 años con un... Aquí ganó Milei, los que votaron aquí, aquí ganó Milei. Sí, es verdad. Bueno, viene Pastén ahora mismo, les traerá todas las informaciones del deporte, las novedades últimas del fútbol. Nosotros estaremos mañana ya cerrando la semana. Sí, mañana 8 en punto acá. Gracias. Chao, gracias, compañeros. Hasta gracias. Mañana. Un abrazo. Vamos. Feliz descanso. En el 2009, cuando Bolivia aprobó una nueva constitución, dejó de llamarse república y se convirtió en un estado plurinacional. Lograr ese cambio requirió una lucha de siglos, con diferentes estrategias, con distintos liderazgos, con traiciones, retrocesos, tragedias y triunfos. Noviembre Rojo, de lunes a viernes a las 16 horas. Hoy en Dimensión tendremos un programa especial. Así como ayer, vamos a tener varios videoclips que han sido estrenados este año para que ustedes puedan votar por ellos. Estamos armando nuestro ranking oficial para poder presentarlo a finales de diciembre. Así que es tiempo que tú te unas para que apoyes a tu banda favorita, por supuesto. Entre los más votados, y te doy un spoiler, está La Poncho, está Agadá, está Landino. Así que tú puedes aportar a que tu banda favorita se una a Ranking Oficial 2023 de Dimensión. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde por Avia Yala Televisión.
Esto es Latidos, un noticiario cultural que de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche le pone al tanto del acontecer artístico y creativo de Bolivia, el continente y el resto del mundo. En nuestro último día de semana estaremos hablando de otra nueva edición del Festival de Canto Social Abya Yala. De eso y mucho más este viernes. Tesvisión, nuevo ciclo. Te estamos esperando. Hola, soy Esdenka Warmiflow y te invito a ver nuestra super programación desde una visión cultural, musical y social. Tendremos a Ulupica, Movimiento Cultural Literario, Locotos Crew desde Cochabamba, el colectivo Hip Hop Sensei con actividades de freestyle rap, la tiendita colaborativa Llévate Casi y mucho, mucho más solo por Abya Yala TV. Desde el singular programa Galopando con el Chúcaro, desde el establo, como siempre lo digo con muchísimo cariño, para guitarrear, para compartir con los músicos del país. Aquí, las zampoñas, los charangos tienen que sonar aquí en el establo del Chúcaro. Así que la invitación hecha por Abya Yala para el país entero. Los espero. Chaco boliviano. Te bailan santiagueños. Somos parte de una generación que ha crecido en el marco de un proceso democrático. Para nuestra generación, a diferencia de las que estuvieron antes, la militancia no es en contra de dictaduras militares o del neoliberalismo. Sino, se construye en la búsqueda por ampliar otro tipo de derechos y profundizar los cambios en Bolivia. Somos feministas, somos militantes de izquierda. Y hoy decidimos abrir la ventana. La ventana. Ventana. La ventana. La ventana. Abya Yala, un continente de culturas.